Obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, libertad de la esclavitud del pecado. No te preocupes, porque al pie de la cruz nuestros nombres escribió, sellados con la sangre del Cordero perfecto, sostente de la mano incambiable de Dios. La santa ama libertad. Mira y vive, la sangre clama libertad de la esclavitud del pecado. No te preocupes, porque al pie de la cruz nuestros nombres escribió, sellados con la sangre del Cordero perfecto, sostente de la mano. La sangre clama libertad.
que la sangre hizo por ti y por mí. Vivificó nuestras almas, nos ha hecho íntegros, tenemos dulce victoria. Los siete sellos están abiertos, son buenas nuevas desde la tumba. El mensaje de siete truenos para federando por la sangre lo lograremos. La sangre clama libertad de la esclavitud del pecado. Nuestros nombres escritos, sellados con la sangre del Cordero perfecto, sostente de la mano, mandame de Dios, nos acudaba libertad. Oh, mira y vive. Algunos han caído en batalla, otros se han descarriado. Pero hay soldados invencibles que nunca fallarán. Para Dios no hay nada imposible. Nuestros huesos secos vivirán. La sangre restaurará. Así dice el Señor, oh gloria a Dios. Nombres escribió, sellados con la sangre del Cordero perfecto, sostente de la mano, incambiable de Dios, con la libertad, mira y vive. Algunos han caído en batalla, otros se han descargado. Pero hay soldados invencibles que nunca fallarán. Para Dios no hay nada imposible. Nuestros huesos secos vivirán. La sangre restaurará. Así es el Señor. Gloria a Dios. La sangre clama libertad. Sellados con la sangre del Cordero perfecto, sostente de la mano, cambiable de Dios, ama libertad, mira y vive.
porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios.
hallado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que
Ahí se conecta. Ese de Karina, ese. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que la lectura que hagamos sea comprensible y que sea captado por vuestros corazones y sea el alimento para los águilas de este último tiempo. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias una vez más, Señor, por este privilegio que tú nos das, Señor, de reunirnos de esta manera, Señor, de estos medios que Daniel quiso ver en estos tiempos, oh Padre. Señor, Dios Todopoderoso, siendo de que tú eres, en el principio eras el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios, Señor. Entonces, sabemos de que en este último tiempo es tu palabra, en tu Santo Espíritu, Padre. Tú prometiste, como dice Joel 2:25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Padre amado, entonces en esta tarde queremos continuar con la lectura de estos mensajes, Señor, sabiendo que estamos viviendo este último tiempo, que el tercer jalón debe entrar en escena, Señor. Es todo en el alma, el tercer jalón, como dijo el profeta, Padre. Gracias, Señor, los hermanos y hermanas también que estarán en la cena, Señor. Bendice grande el alma, el corazón, y ayúdanos, Señor, a que la lectura sea comprensible, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado El bautismo en agua. Este mensaje fue predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, el día 20 de enero del año 1961. Son los últimos párrafos que estamos lecturando. Voy a continuar en los párrafos 71. Dice, ahora voy a tomar cada escritura en la Biblia, cada persona en la Biblia fue bautizada en el nombre de Jesucristo. Yo la daré a cualquier hombre, cualquier historiador, esta tarea. Si usted me puede mostrar una parte de la escritura donde cualquier persona haya alguna vez sido bautizada en la Biblia, en la nueva iglesia, porque ellos no fueron bautizados en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Donde cualquier persona fue alguna vez bautizada en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un lugar en donde eso esté escrito, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces me voy a comprometer. Párrafo 72. Y si usted, yo los mostraré, si ustedes me pueden mostrar un texto de la Escritura donde cualquier persona alguna vez fue bautizada en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, o una parte en la historia donde alguien alguna vez fue bautizado, hasta que se ordenó o se estableció la Iglesia Católica en el año 600 después de Cristo, fue en el 325 después de Cristo. 325 años después de los apóstoles, todos continuaron bautizando en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, hasta el 325. Y luego ellos hicieron la organización y en la organización, la cual la Iglesia Católica es la madre de todas las organizaciones. Dios nunca organizó una iglesia, pero ahí ellos los sustituyeron por el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque los trinitarios, y ellos tenían un gran grupo que se fue y se unió a los trinitarios, y un gran grupo que se unió a los unitarios, lo cual ambos grupos están errados, ¿ven? Pero no, y cualquier persona que ha sido bautizada usando esos títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin saberlo, están admitiendo que ellos son católicos y negando lo que la Biblia dice. Párrafo 73. Ahora, mis hermanos, y ustedes que escuchan estas cintas,
Sé que por ignorancia lo habéis hecho. No solo se deshaga de esto, estas mujeres presentándoles esto a ustedes, pero ustedes se lo deben a ustedes mismos el sentarse y estudiarlo y darse cuenta. Si usted no está, si usted es un hijo de Dios, seguramente usted le dará algo de consideración. La palabra del Señor vino a los profetas en los tiempos antiguos. La razón por la cual ellos les llamaron profetas es porque ellos tenían la interpretación de la divina palabra, porque ellos fueron divinamente enviados, y las señales y maravillas que los seguían probaron quiénes eran. Dios ha dicho en sus escrituras, si hubiese profeta en medio de vosotros y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, no tengas temor de él. Pero si llega a cumplimiento, entonces escúchenle, porque yo estoy con él. Y la palabra profeta significa un divino intérprete de la palabra divina. Las señales y maravillas que manifiestan la palabra son una señal que vino. Ahora, nosotros creemos que el don de profecía que une las palabras es el mismo. Párrafo 74. Ahora, no hace mucho tiempo, y pueda que ese mismo hombre algún día escuche esta cinta que yo, al que esto le sucedió, fue al hermano Sim de los Unitarios. Ahora, ustedes, muchos de ustedes escuchando hoy, podrían decir, hermano Branham es un unitario. No lo soy. Yo creo que los dos están errados, ambos los unitarios y los trinitarios. No para ser diferente, pero siempre es la mitad del camino. Como Isaías dijo, Isaías 35 dice, y habrá allí calzada y camino. Y ustedes, hermanos nazarenos y demás, ustedes dicen, el gran antiguo camino de santidad. Les ruego que me disculpe, eso no dice camino de santidad. Eso dice, y habrá allí calzada y es una conjunción. Y será llamado camino de santidad, no el camino de santidad. El camino está en el medio de la carretera. A cada lado es donde se encuentran las caídas. Es ahí donde ustedes, hermanos unitarios, se fueron hacia un lado. Los trinitarios se fueron al otro lado. Pero el verdadero mensaje se encuentra en el centro de la carretera. 75. Ahora, mire aquí. Si ustedes pueden entender ahora, yo estoy exponiendo tres cosas. Ahora, estoy tomando esto como lo que Mateo dijo, y para mostrarles que ambos hombres dijeron la misma cosa. Pero uno, la gente trinitaria pensó, detesto tener que decir esto, y no quiero decirlo, pero no quiero decir que por ignorancia, como la Biblia dice, pero quiero decir que por interpretación errada. Ustedes no pueden hacer la que se haga correcta, hermanos. Ustedes nunca la podrán hacer que se vuelva correcta. No pueden hasta que ustedes regresen a la revelación y entonces toda la escritura corre correctamente. 76 del párrafo. Ahora, miren aquí, mis hermanas y ustedes hermanos que están presentes. Mateo dijo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora, si ustedes van y consiguen el enfático diaglotón de la interpretación griega, la interpretación original griega del Vaticano, sucede que yo tengo una, ya no se imprime, creo. O cualquier traducción griega, la correcta interpretación de Hechos 2:38. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. La versión King James solo dice en el nombre de Jesucristo. Pero en el enfático diaglotón dice en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, cuando ustedes, hermanos unitarios, solo bautizan en el nombre de Jesús, pues debe de haber muchos Jesuses. Pero solo hay uno. Él nació, el Cristo, el Hijo de Dios. Ese es su nombre. Eso es lo que Él es. Cristo significa el ungido. Mesías, Cristo. Ahora Jesús, 8 días después, a Él se le dio el nombre de Jesús. Cuando Él fue circuncidado. Y Él es nuestro Señor. Así que Él es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Él es. Ahora, para que ustedes vean que Pedro tuvo la revelación que les estoy tratando de decir, mire a estas cajas en este lado, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso fue lo que dijo Mateo. 10 días después, Pedro dijo, Señor Jesucristo.
Ahora vean si estos tres títulos no son tres nombres o un nombre de los tres títulos. 77 el párrafo. Ahora miren, Mateo dijo Padre. ¿Es eso correcto? Pero Pedro dijo Señor. Ahora David dijo Jehová dijo a mí Señor. Ahora ahí ambos dijeron la misma cosa, ¿o no? El Señor tu Dios uno es. Eso es verdad. Muy bien, ahora Pedro dijo en el nombre del Señor. Y Mateo dijo un título de ese Señor, el cual era Padre. Señor es lo que Él es. Muy bien. Mateo dijo, Hijo. ¿Quién es Hijo? Jesús, dijo Pedro. ¿Es eso correcto? Muy bien. Ahora, y Mateo dijo, Espíritu Santo. Pedro dijo, Cristo, lo cual es el Espíritu Santo, el Logos que salió de Dios. Ven, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es el Señor Jesucristo. Toda la cosa es exactamente el Señor Jesucristo. Así que esos son títulos. No, ellos lo son. Desearía que tuviésemos más tiempo para entrar en eso, pero se está haciendo tarde. ¿Podríamos inclinarnos para orar por un momento? Párrafo 78. Padre nuestro celestial. Nuestro Padre Celestial, tú sabes que nosotros no estamos tratando de decir algo aquí para confundir a alguien. Dios Padre, nosotros estamos tratando de sacarles la confusión de sus mentes y no hay duda de que habrá finos y amorosos hermanos cristianos, ministros, creyentes trinitarios que escucharán esto. Nuestras hermanas que puedan que toquen la cinta a su pastor y oro, Padre, que tú no les permitas a mis hermanos pensar que soy un sabelotodo o algo, pero Señor, estoy agradecido que tú nos das la revelación de la palabra. Y he tratado de ser como un hermano cristiano para ellos. Nunca lo menciono entre la gente. Solo sigo adelante, porque, Señor, yo creo que ellos son tus hijos. Pero ellos encuentran estas cosas que parecen contradicciones en la Biblia y han hecho un gran asunto de ello. Las asambleas no se asocian con los unitarios. Los unitarios fueron llamados, lo cual ahora sabemos que están escuchando esta reunión, teniendo compañerismos con algunos de esos hermanos, y nosotros lo hacemos en cada reunión. Pero Señor, nosotros sabemos que todos ellos son tus hijos, pero ellos hicieron un gran asunto de ello y se alejaron y se cortaron. Las asambleas no tienen nada que ver con ellos y ellos no tienen nada que ver con las asambleas. Y las iglesias de Dios, y así, y cada una de ellas haciendo esto, Padre, me doy cuenta que ellos trazan sus límites y se convierten arrogantes y organizados. Y lo que tú hiciste con ambas organizaciones fue ponerlas en el estante, y ambas están muriendo y están prácticamente muertas. Deja que personas de corazón honesto lo vean, Señor. Yo no los puedo abrir sus ojos, tú eres el único que puedes hacer eso. Presenta tu verdad por una revelación de Jesucristo, la cual una a la palabra de Dios, y la hace la palabra verdadera. Y ruego que ellos no vayan a malentender para que ellos te amen y te sirvan todos los días de su vida y caminen en la luz. Concédelo, Señor. Yo oro por estas mujeres y oro que cada uno que vea esto no les cause confusión, pero que les cause que estén hambrientas y sedientas por más de las revelaciones de Dios. Concédelo, Padre. Te encomiendo esto a ti y ahora, y tú haz con esto lo que bien te parezca en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado El Bautismo en Agua, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 20 de enero del año 1961. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas. Amén, mis amados hermanos y hermanas.
Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula La creencia de María, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 21 de enero del año 1961. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Iniciando con la lectura del mensaje La creencia de María, predicado el 21 de enero del año 1961. Párrafo 1. Gracias, hermano. Ciertamente fue. Yo tengo que decir amén a eso. El Señor nos bendijo esta mañana de una manera muy fuera de lo común. Yo tenía algo en mi mente de lo que yo iba a hablar y sencillamente lo cambió. Y esas son la clase de reuniones que me gustan. La dulzura del Espíritu Santo entrando, fluyendo sobre el edificio y luego el Espíritu Santo. Anoche me imagino que ha de haber sido una profecía. Yo les dije a los ministros que estaban detrás de mí que su tiempo llegaría. Ellos se estaban sacrificando. Y esta mañana, bueno, antes que yo pudiera aún empezar, la bondad del Espíritu Santo salió entre esos ministros y los pronunció sanados, allí diciéndoles de sus condiciones y enfermedades y lo demás. Oh, Él es bueno. ¿No lo es? La congregación dice, amén. Él ciertamente lo es. Él es un Padre maravilloso. Estamos tan agradecidos por Él. Ahora, mañana en la tarde, si es la voluntad del Señor, vamos a cambiar el servicio de mañana en la noche a la tarde. Y pienso que eso es bueno. Les da a todos una oportunidad que mantengan sus servicios en sus iglesias. Y yo siempre pienso que es el deber de un cristiano estar en su puesto del deber. Y de esa manera, cuando tenemos una reunión como esta, bueno, yo y los hermanos que estén dispuestos a cerrar sus iglesias y enviar a su gente aquí, yo les digo a todos ustedes, visitantes aquí ahora, que están aquí de fuera de la ciudad y lejos de estas iglesias, que vayan a la iglesia mañana. Escojan ustedes la que prefieran. Hay un grupo aquí de hermanos finos y algunas iglesias finas que creen en el mismo evangelio que estamos predicando. Ellos están aquí presentes y estarán contentos de que asistan a sus escuelas dominicales mañana en la mañana y a sus iglesias mañana en la noche. Y ahora estén seguros de asistir a alguna iglesia, a la iglesia que ustedes escojan. Me imagino que los hermanos le han dicho en dónde. Ellos hicieron alguna clase de arreglos para decirles en dónde están y todo tocante a ello. Ellos por lo general hacen eso. Y ustedes están invitados a todas ellas. Y así que ahora la iglesia a la que ustedes vayan, a la que ustedes representan, lo que ustedes quieran hacer, bueno, eso estará bien. Ahora yo los veo meterse en los cines o algo. Así que hay un gran espíritu entre la gente. Un gran avivamiento parece que se está moviendo en esta dirección. Yo confío que nunca se pierda ese espíritu hermoso que estaba en la reunión esta mañana. Eso es algo sobresaliente cuando ustedes ven la bondad de Dios y su misericordia venir y bendecirnos y hacer las cosas que Él hizo esta mañana. Ahora, si es la voluntad del Señor, mañana en la tarde yo la quiero hacer como una buena reunión cristiana y que todos vengan. Solo vamos a predicar un sermón de evangelización mañana en la tarde, si es la voluntad del Señor. Y el hermano León, nuestro hombre de los libros, dijo, hermano Branham, usted debería predicar una vez aquí a esta gente como esa predicación antigua, sin rodeos. El Señor, siendo bueno con nosotros, queremos que abran sus Biblias, si desean, o pueden solo anotar el texto. Yo solo tengo un versículo para leer en Lucas, el primer capítulo, el versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios.
Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Párrafo 4. Inclinemos nuestros rostros solo un momento. Nuestro Padre Celestial, venimos en el nombre del Señor Jesús para pedir misericordia y perdón por nuestras faltas. Nosotros pedimos en esta noche, Señor, que tú continúes visitándonos en estas grandes visitaciones de tu Espíritu Santo, para que tú mismo te puedas mostrar vivo hasta que aparezcas otra vez en forma física en la segunda venida. Pedimos, Padre Celestial, que si hay algunos entre nosotros que todavía no te han aceptado como su propio querido y amante Salvador, que esta noche sea esa hora en la que ellos te harán el todo suficiente. Sí, Señor, yo creo. Aquellos que han empezado de esa manera y que todavía no han llegado al bautismo del Espíritu, te pedimos que ellos también se entreguen esta noche al bautismo del Espíritu Santo. Anoche estábamos tan felices, Señor, de verte ir entre la gente, aquellos que levantaron sus manos, que no tenían tarjetas de oración, ver tu gran Espíritu Santo ir y sanar a los enfermos y afligidos y llamarlos, haciendo lo mismo que tú hiciste cuando habitabas en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, mostrando que tú todavía estás en tu iglesia. La gente levantándose de las camillas y salir caminando. Y aquellos que se estaban muriendo en la última esperanza vieron la luz de Dios y la aceptaron, yéndose sanados. La gran reunión esta mañana en el compañerismo con el Espíritu Santo, mientras estábamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Oh Dios, cómo amamos eso. Y pedimos que tú nos des de tus bendiciones celestiales esta noche. No mires nuestra indignidad, Señor, porque somos indignos. No hay nada que pudiéramos hacer para merecer algo. Así que humildemente confesamos que estamos mal y que somos injustos y que solo tú eres justo. Y venimos en el nombre del Señor Jesús, siendo que Él nos ha llamado, prometiendo que recibiremos lo que pedimos. Dios, yo te voy a pedir una gran cosa. Te pido que el Espíritu Santo escudriñe todo corazón aquí esta noche. Si ellos necesitan sanidad, sánalo, Señor, de todo lo que ellos tengan necesidad, concédelo, Señor, y no te olvides de mí aquí. No te olvides de este grupo amoroso de ministros, Señor. Bendice sus iglesias mañana, que ellas estén atestadas y el Espíritu Santo se mueva entre ellos, que surja un avivamiento chapado a la antigua en esta región aquí y por toda la nación. Bendice a toda la gente en donde quiera, Padre. Ahora, mientras yo he leído estas cuantas palabras, te pido que tú las bendigas a nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Párrafo 6. El sol de la mañana apenas estaba saliendo de detrás de la colina mientras ella iba caminando por una callecita conocida que bajamos de la colina en donde ella vivía. Y mientras ella caminaba con el cántaro bajo su brazo, ella tal vez estaba pensando, meditando, como generalmente las jovencitas alrededor de esa edad pueden caminar pensando. Y ella iba rumbo al pozo de la ciudad para acoger el abastecimiento diario de agua. Se nos dice que su madre había muerto, así que ella como que se encargaba allí de la casa sola con su anciano padre, y ella estaba pensando del día anterior. 7. Ha de haber sido el primer día de la semana, después que habían tenido el servicio del sábado, y el sol ya había salido completamente y estaba subiendo en los cielos azules palestinos. Y la dulzura de las flores mientras el sol subía, esa atmósfera, ese aroma de las flores y las madreselvas, a medida que el calor la seca, justo unas cuantas horas antes que la seque. A mí me gusta esa hora de la mañana. Yo pienso que es una frescura. Me gusta salir a los jardines. Yo pienso que un ministro debería venir a la plataforma no cargado con muchos problemas,
sino salido de la frescura de la presencia del Señor. Salir temprano en la mañana después que todos los demonios se han ido a acostar y los alborotos de la noche están para terminar. Y luego se asienta y se aquieta y puede oler ese aroma, la dulzura. Y yo creo que si un ministro solo se queda delante de Dios hasta que él salga al púlpito, él saldrá como un olor grato, ungido con el Espíritu Santo, para traer el mensaje de Dios a la gente de corazón hambriento que está esperando. 8. Mientras ella iba caminando a lo largo del sendero, creo yo, o pudiera decir esto como un pequeño drama, que ella estaba pensando tocante a lo que sucedió el día anterior, después que ellos habían regresado de la iglesia. Bueno, era costumbre que su esposo prometido, José, iba a ir a la casa ese día a cenar con ella. Y mientras la cena estaba siendo preparada, bueno, ellos habían cenado. Y como era costumbre, ellos se sentaron en el porche, mirando a lo largo del vallecito, al otro lado de la colina. José era un carpintero. Y sabiendo que él se estaba preparando para casarse con esa hermosa joven doncella judía, siendo un carpintero, él estaba construyendo su hogar futuro allá en la otra colina. Así que, ustedes saben, yo me imagino que tenía que tener ese toquecito especial en ello, porque él iba a llevar a su hermosa novia joven a ese hogar. Las puertas tenían que cuadrar exactamente y él estaba tomando su tiempo para construirlo, porque él no quería hacer un trabajo de prisa en esta. Las ventanas debían cuadrar exactamente y las puertas exactas. Yo me imagino que cuando él empezó a hacer el portón, pudiera haber tenido forma de un corazón grande. Así que cuando él entró por el portón, era en la forma de un corazón. Las rosas estaban todo alrededor de la casa. 9. Y ellos habían planeado esto por algún tiempo, desde su compromiso. Y ellos salían allí, digamos, el domingo en la tarde, y se sentaban en el porche y miraban al otro lado donde estaría su hogar futuro. Y como una costumbre, ellos hablaban tocante al Señor, porque ambos eran grandes creyentes en Dios. Y ese domingo era uno especial. Ellos se apresuraron a cenar y ella lavó los platos. Y José ya estaba esperando sentado en el porche cuando María llegó. Ha de haber sido una conversación algo como esta, pues ellos por lo general hablaban tocante a la manera que la casa estaba progresando y cómo se miraría y que los rabíes iban a ir a casa para cenar con ellos. Pero en lugar de eso, ellos entraron en el tema del mensaje de la mañana que habían oído del rabí, el notable y el honorable rabí. Y tal vez fue María que dijo: José, ¿no fue ese un mensaje impresionante esta mañana que el rabí predicó, nuestro amado pastor? Párrafo 10. José ha de haber dicho: ese fue un mensaje sobresaliente. Me gustó mucho cuando él habló de ese gran Jehová Dios, quien guió a nuestro pueblo para salir de Egipto. ¿No te emocionó cuando él leyó los pergaminos de Éxodo cuando ellos fueron sacados? ¿Y cómo Jehová los guió por una columna de fuego? Y ellos no tenían brújula para orientarse, pero ellos iban bajo el liderazgo del Espíritu. ¡Oh, María! ¿No sería maravilloso si pudiéramos vivir durante toda nuestra vida observando esa columna de fuego y ser guiados como ellos lo fueron? Y que cuando ellos necesitaron comida, Él les llovió maná del cielo. Ellos tuvieron pan. Y entonces cuando ellos necesitaron carne, él sopló codornices de la costa, llenó el suelo. Y cuando ellos necesitaron agua, él tenía una roca herida. Cuando ellos estaban enfermos, él tenía una serpiente de bronce como una expiación para sus enfermedades. Y ¡oh, cuán grande era eso! Pero él dijo: cariño, yo creo que él echó a perder toda la cosa cuando él dijo: pero ¡ay de mí! Jehová ya no hace eso.
De una manera u otra, yo siempre he creído que ese Jehová siempre permanece el mismo. Él sencillamente no puede fallar. Y yo creo que la razón que estamos viviendo en los días que estamos es porque nuestro pueblo ha perdido la fe en Jehová. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Recordando, hemos iniciado una nueva, un nuevo mensaje. Esto es La Creencia de María, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 21 de enero del año 1961. Continuamos, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje La Creencia de María, párrafo 11. Yo creo que Él es inmortal y Él no se envejece ni se desvanece. Él es simplemente el mismo Jehová y Él no espera que nosotros. Yo no pienso que no le haría caso o le faltaría respeto al rabí honorable. Pero cuando Él dijo esta mañana en su mensaje que Jehová ya no hacía milagros, que la única cosa que Él quería que hiciéramos era ir a la iglesia y que pagáramos nuestros diezmos y viviéramos una vida tan buena como pudiéramos. Y Él nos llevaría allá arriba al hogar en la gloria. Yo difícilmente puedo creer eso, María. Yo creo que Jehová quiere que nosotros andemos con Él como ellos lo hicieron en aquel día. Y luego ha de haber sido María que dijo, oh, querido, ¿sabes? Deberíamos leer las Escrituras primero. Bueno, si ustedes alguna vez han estado en un hogar palestino y vieron algunos de los linderos antiguos, los libros de la Biblia fueron guardados como en un... Es llamado un pergamino, enrollado como en una vara, y ellos los guardaban en un depósito como un cesto para la basura, y solo los metían allí en ese cesto, como el pergamino de Isaías, el pergamino de Jeremías, y todos esos profetas estaban allí. Así que no importaba cuál leían ellos, porque sabían que todos ellos estaban ordenados de Dios, porque eran sus profetas. 12. Así que José dijo, bueno, mi querida, irás adentro y tomarás uno de los pergaminos. Ella solo metió su mano y por casualidad tomó ese pergamino y lo sacó. Ella dijo, bueno, querido, hoy parece que leeremos del libro de Isaías. Así que él abrió el pergamino y José empezó a leer y su mente, sus ojos se fijaron sobre esta porción. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Se llamará su nombre Consejero, Dios Fuerte, Príncipe de Paz, Padre Eterno. Y cuando él llegó al fin, la damita virgen sentada al lado dijo, un momento, José querido, ¿qué quiere decir el profeta de una virgen concibiendo? Bueno, José pudiera haber dicho esto, querida, eso es un poquito profundo para mí, yo no lo entiendo, pero lo creo. Eso es sencillamente lo que la Biblia dice. Yo no sé cómo alguna vez llegará a suceder, pero sabemos esto, querida. Sabemos que Isaías era profeta de Jehová. Por lo tanto, siendo ungido con el Espíritu de Dios sobre él, él no podía profetizar mal, porque él nació un profeta y sabemos que sus palabras son verdad. Y cuando él dijo, una virgen concebirá, ese no era Isaías, sino ese era nuestro Jehová. Y Jehová es poderoso para hacer todo lo que él dice que él hará. Ese. Y mientras ellos hablaban al respecto y de cómo su nombre sería llamado Consejero, Príncipe de Paz, Dios Fuerte, Padre Eterno, y el Principado será sobre su hombro y no habrá fin a su reino y demás, ella dijo, ha de ser el mismo que el profeta Moisés nos prometió. El Señor, vuestro Dios, levantará un profeta como yo. Por lo tanto, debe ser el Mesías. José dijo, yo creo que los escribas lo interpretan de esa manera, que este sería el Mesías que iba a venir. Y a medida que pasaba la tarde y el servicio de la noche se aproximaba, bueno, ellos regresaron de nuevo a la iglesia. 14. Y fue la mañana siguiente mientras ella iba por el agua. Ella podía oír el martilleo al otro lado del camino en donde, y el serrucho en donde José estaba edificando la casa de ellos. Y ella se levantó y desayunó y puso el pequeño cántaro bajo su brazo.
y empezó a caminar hacia el pozo público de la ciudad. Ahora, si tuviéramos tiempo, me gustaría quedarme en ese pozo por un rato, pero no tenemos el tiempo. Así que mientras ella iba caminando con su cabeza inclinada, pensando, ella no lo podía quitar de su mente. Y ella dijo, ese comentario que me hizo José cuando yo lo detuve en esa escritura de Isaías 9:6. ¿Y cómo fue que él me dijo, querida, tú sabes, yo pienso que tú, siempre pensé de ti como la mujer más hermosa que alguna vez he visto, pero de alguna manera en los últimos minutos tú has estado más hermosa que nunca. Tus grandes ojos cafés resplandecieron y fue justo cuando mencionamos esta escritura. ¿Te emocionó? Oh, ¿qué sucedió? Bueno, ella se preguntaba, ¿qué fue eso? Cuando él dijo que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Me pregunto, ¿qué me hizo sentir de la manera que me sentí? Y justo en ese momento, mientras que la jovencita iba caminando, ella notó como el parpadeo de una luz. Y ella miró para todos lados. Y ha de haber sido el sol, ella dijo, que brilló contra una roca allá en el desierto montañoso, allá en alguna parte. Y a medida que iba en su camino, pensando tocante a lo que estaba sucediendo y tocante a lo que ellos habían estado hablando, ella dio la vuelta a la esquina que va al pozo de la ciudad en donde las mujeres se reunían allí temprano en la mañana y bajaban sus cubetas o sus ollas de barro. Parecían más como una olla o un cántaro. Tenían un cuello largo y dos agarraderas. Había un gancho en el pozo al que ellas lo enganchaban y una polea. Ellas bajaban el cántaro y siendo que era hecho de barro bueno, se hundía. Ellas sacaban el agua con la polea y luego se lo ponían arriba de sus cabezas y caminaban de regreso a casa. Y quizás contenía 5 o 6 galones de agua, lo suficiente para el día, a menos que estuvieran lavando y entonces ellas iban por lo general a los lugares que estaban designados para lavar. 15. Ahora, al dar la vuelta a la esquina, ella vio esa luz parpadear otra vez. Y mientras miró, cuando tuvo que pasar por un pequeño lugar estrecho en donde solo una persona podía pasar, allí se paró Gabriel, el arcángel. No era el sol, el SOL que ella vio reflejándose. Él la iba siguiendo y él la encontró en un lugar en donde ella lo tenía que ver a él. Y ella miró y él estaba resplandeciendo en luz todo alrededor de él. Eso asustó a la virgencita. Y sin duda que ella agarró su cántaro de agua y esos grandes ojos se quedaron fijos mirando al arcángel. Él dijo, salve María. Oh, detente, tú eres muy favorecida delante de Dios. Oh, me gusta eso. Esa mujercita en la ciudad más vil que había en el mundo en ese tiempo, conocida como la ciudad más vil, de todas maneras en Palestina, y allí ella había vivido tal vida al grado que Dios la escogió para una cierta obra que él iba a hacer. Allí ella miró su rostro y la estremeció de miedo. Párrafo 16. Ustedes saben, es por lo general cuando estamos pensando en esas cosas. La Biblia dice, si hay algo digno de alabanza y si hay virtud alguna, esto pensad. Yo pienso que la razón que no vemos más de ello que lo que vemos es porque tenemos nuestras mentes en muchas otras cosas. Yo pienso que los ángeles todavía nos aparecerían a nosotros si únicamente mantuviéramos nuestras mentes en ellos. Pero estamos pensando en algo más. ¿A dónde vamos a ir de un cierto programa que tenemos que mirar o una cierta compra que tenemos que hacer? Pero nuestras escrituras nos dicen, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas otras cosas os serán añadidas. Entonces, allí es cuando vemos eso, que él dijo, tú eres muy favorecida delante de Dios. 17. Y notamos otra vez, yo no quiero dejar esta escritura, pero fue Cleofas y su amigo en el camino a Emaús, mientras ellos caminaban allí tristes, acongojados, hablando de que Jesús había sido crucificado y que estaba muerto, y de las historias que ellos habían oído tocante a que él había resucitado de entre los muertos.
y que ellos no las creyeron en el camino hacia allá, quizás yendo de regreso a trabajar otra vez el lunes en la mañana. En el camino de regreso hacia allá fue mientras ellos iban pensando en él que él les apareció. Salió del lado de los arbustos y les empezó a hablar como un hombre común. Él dijo, oh, ¿por qué están tan perturbados? ¿Qué pasa con ustedes? Ellos dijeron, ¿eres forastero aquí? ¿Creen ustedes ahora? Esto es algo delicado, pero la gente que había caminado con él y hablado con él y caminaron todo el día con él después de su resurrección, él mismo Jesús no lo conocieron. Él mismo revelará a quien le quiera revelar. Oh, yo pido esta noche que él quite la oscuridad de los ojos de cada uno de nosotros y que venga a este edificio y él mismo se revele en el poder de su resurrección para que toda persona lo vea a él, el pecador como su salvador, los enfermos como su sanador. Y nos fijamos que él caminó con ellos todo el día y luego él actuó como que iba a alguna otra parte o como que se iba yendo y ellos lo constriñeron a él a entrar. Oh, me gusta eso. Lo constriñeron a entrar. Oh, Jesús, tú estás aquí en mi iglesia esta noche. Tú vente conmigo a casa. Yo te quiero llevar a mi casa. Yo nunca quiero perder este sentir de tu presencia. Déjame llevarte a casa y entra y mora conmigo. Nunca quiero perder ese sentir. ¿No sería eso maravilloso? 18. Ustedes saben, yo me quiero detener aquí en un mensaje solo un momento para decir que las cosas más gloriosas que yo he visto suceder fue cuando algo me ungió. Quisiera que me pudiera quedar en ese lugar todo el tiempo. Ustedes leyeron en el libro de esa noche cuando el maníaco subió corriendo en la plataforma allá para matarme. ¿En dónde fue? Portland. ¿Tú estabas allí, hermano Jack? ¿O era el hermano Ron estaba allí cuando ese maníaco subió corriendo para matarme y amenazó de hacerlo? Era un hombre corpulento y grande, y en lugar de odiar al hombre, yo lo amé. Él no hubiera hecho eso. Él probablemente era un hombre con una familia, como yo la tengo, y él no hubiera hecho eso. Era el diablo sobre él el que estaba haciendo eso. Y cuando lo amé, entonces yo no estaba temeroso de él. El amor echa fuera el temor. Es cuando usted puede amar. Ustedes oyeron la historia tocante a la madre zarigüeya llegando a la casa. El amor. Se necesita amor para conquistar. La ocasión cuando ese toro me iba a matar allá en el campo. Iba corriendo hacia mí. Y no era que yo lo odiaba. Yo era un guardabosque, extendí mi mano para tomar mi pistola, pero la había dejado en mi automóvil. Estoy contento que la dejé después de todo. Él corrió hacia mí y yo pensé, bueno, si yo tengo que morir, más vale que muera enfrentándome a él. Yo no puedo correr de él. No hay nada para dónde hacerme a un lado. Y justo en ese momento yo pensé, bueno, si tengo que morir, quiero morir mirándolo a él. Y cuando él hizo eso, corrió hacia mí, porque de todas maneras él me iba a atrapar. Y él tenía una cadena colgada de su nariz. Acababa de matar a un hombre de color unas cuantas semanas antes que eso. Se me olvidó que él estaba en ese campo. Yo iba a orar por un hombre enfermo. Él puso su cabeza hacia abajo así y golpeó el suelo. Bufó y ahí venía. 19. Y yo no sé por qué, pero algo sucedió. Siempre cuando acontece una sanidad o cualquier cosa, hay algo que sucede. Un amor viene y sencillamente quita todo lo demás del camino. O les digo, hermanos, ustedes pueden tener toda la teología que ustedes quieran, pero a mí cada vez denme amor. Desde que por fe yo vi ese torrente que tus heridas huyendo suplieron, amor redentivo ha sido mi tema y será hasta que yo muera, amor. O si yo únicamente pudiera vivir en esa atmósfera todo el tiempo. Repito, o si yo únicamente pudiera vivir en esa atmósfera todo el tiempo. Y al tocarme eso, yo dije, criatura de Dios, yo soy el siervo de Dios. Yo voy rumbo a orar por uno de sus hijos enfermos. Mira,
yo estoy en tu territorio, yo estoy aquí en tu campo. Yo no te quise perturbar, pero en el nombre de Jesucristo regresa y échate. Yo no te molestaré. Y parecía que él todavía venía, y ahí venía, tan veloz como podía. Yo solo me quedé quieto, no más asustado que lo que estoy ahorita. Y cuando él llegó como a unos 3 pies de mí, como a unos 90 centímetros, se detuvo. Él me miró, él miró a un lado y luego al otro, agotado. Se dio la vuelta, caminó hacia allá y se echó. Pasé al lado de él como a unos 2 pies, a unos 60 centímetros. Pasé al lado de él. El amor conquista, algo sucede, algo acontece. 20. La otra noche yo les estaba contando a ustedes de allá en México, cuando el hermano Jack estaba allá. Había un anciano mexicano que subió a la plataforma. Él estaba totalmente ciego y el pobre hombre. La economía de ellos está tan pobremente balanceada que ellos no tienen nada que comer. Ese anciano no traía zapatos y con un sombrero viejo en su mano, cosido con cuerda y con un saco viejo andrajoso puesto y pantalones casi hasta sus rodillas y todo empolvado. Él vino caminando a lo largo de la plataforma con un rosario en su mano, un montón de cuentas y él se acercó a mí diciéndome algo. Alguien lo iba guiando y me detuve y lo miré. Déjeme decirle, hermano, hasta que usted pueda sentir la condición del otro hombre, nunca lo podrá ayudar, ¿correcto? Esa es la razón que Dios amó tanto al mundo. Él sentía por él. Y yo lo miré, yo pensé, ahí está él, probablemente con un montón de niñitos en alguna parte, trabajando por unos cuantos pesos al día. Y ahora, después de todo esto, quizás otro, nunca tuvo una buena comida en su vida. Y aquí está en esa condición. Ahora la naturaleza ha sido tan contraria a él, o mejor dicho, su destino lo ha cegado. Y él estaba... Yo puse mi pie al lado del de él. Yo pensé, aquí estoy yo con un buen traje puesto y un par de zapatos puestos. Un par de zapatos buenos. Yo no sé si alguna vez él tuvo un par de zapatos en su vida. Yo pensé, no está bien eso. Yo tengo un par en casa. Yo tengo otro traje en casa. Ese hombre tiene tanto derecho a ellos como yo lo tengo. Yo puse mi pie al lado del de él y pensé darle mis zapatos antes que yo dijera algo. Bueno, su pie era mucho más grande y sus hombros eran mucho más amplios. Mi saco no le quedaría. Yo pensé, Dios, ¿qué puedo hacer por él? Si mi anciano padre hubiera vivido, él hubiera tenido como la edad de él. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. La creencia de María, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 21 de enero del año 1961. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, la creencia de María, del año 610121, párrafo 21. ¿Qué era? Entrando, de repente algo sucedió. Empecé a sentir esa presencia de amor, de simpatía por el anciano. Él cogió un puñado rosario y empezó a gritar, Ave María, Madre de Dios, bendita. Yo dije, eso no es necesario, guárdelo. Y él le dijo al hermano Espinosa, ¿dónde está el sanador? Yo quiero estar delante de él. Y yo dije, solo dígale que incline su rostro. Yo abracé al pobre hombre, yo empecé, yo dije, Señor Jesús, este hombre, este pobre hombre anciano, yo no le puedo dar mis zapatos, él no los puede usar. Yo no le puedo dar mi saco, pero Señor Dios, tú eres el único que le puede ayudar ahora. Tú le puedes dar algo que le quede. Eso es la vista. Eso es lo que él está deseando ver vehementemente. Y en cuanto dije eso, yo oí a alguien gritar, ¡Gloria a Dios! Y allí estaba él,
Él podía ver tan bien como yo podía, corriendo por la plataforma tan rápido como él podía. Y a la noche siguiente había un montón de ropa, bufandas viejas y delantales, y sacos viejos y tropa, y sombreros apilados allí, dos o tres veces más largo que esto aquí, como de esa altura, como yo, como ellos escogieron el correcto. Yo no sé, pero ¿qué? Ellos habían visto algo, o cuando algo sucede, algo acontece. 22. De esa manera fue con María aquella mañana. Algo ha de haber acontecido cuando ya estaba pensando tocante a él. Y ahí él apareció en su presencia. Fue la misma cosa con Moisés, como lo fue con María. Él dijo, tú vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo. Ahora, ella sabía que el mensaje del ángel era escritural. A mí no me interesa qué clase de ángel fue el que apareció. Si el mensaje de este ángel no es escritural y no es una promesa de Dios, déjenlo en paz. Ha habido toda clase de ángeles apareciendo, todo, y ellos traen toda clase de mensaje. Si el ángel del Señor, siervo del cual yo, viniera, si ese ángel viniera, no importa cuánto se pareciera a la columna de fuego, cuánto pareciera como la luz, si su mensaje no cuadraba con esta palabra, yo la dejaría en paz y que fuera anatema. Tiene que estar en esto. José Smith, ustedes saben, vio un ángel. Él dijo, pero no cuadraba con la palabra. Y María sabía que ella apenas había leído el día anterior en Isaías 9:6 que algo iba a suceder y ella sabía entonces que iba a suceder. 23. Moisés, lo mismo, cuando él se dio todas las esperanzas de su teología y estaba en las partes de atrás del desierto, apacentando las ovejas de Jetro, y un día él vio una bola de fuego asentada en una zarza allá, y se acercó y se quitó su calzado como le fue ordenado. Y él escuchó para ver lo que era, pero cuando él vio que ese ángel era escritural, dijo, yo he oído el clamor de mi pueblo y yo he recordado mi pacto. Él sabía que Dios había hecho la promesa y era, ese era el ángel que iría con él. Yo recuerdo mi promesa y mi pacto. Yo he visto los sufrimientos de mi pueblo y yo he descendido para liberarlos. Moisés sabía que ya no era él debido a que yo he descendido para liberarlos. Oh, esa es la parte buena. Yo he descendido. Tú solo serás un portavoz para mí. Así que él vio que era absolutamente escritural. Y María vio que era absolutamente escritural, pues el día anterior ella le había estado leyendo, quizás en el pergamino, como nuestro pequeño drama se desarrolla. Déjenme decirle a ustedes, vale la pena leer la palabra de Dios diariamente. Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, él dijo, si yo no hago las obras de mi Padre, que se debían hacer cuando él viniera, entonces no me creáis, pero si hago las obras, aunque no me creáis, creed a las obras, porque ellas son las que son enviadas de Dios. 24. Estamos esperando a un visitante celestial en este día. Es una promesa de Dios. Ponga rápidamente a orar su pensar profundo espiritual. Perdón. Y recuerden que ahora estamos esperando a un visitante y hay muchos que lo reclaman, pero de la única manera que conoceremos a este visitante celestial es porque él dará testimonio de la palabra. Ella sabía que ese ángel venía de Dios cuando ella vio su acción. Lo miró, debía ser un ángel. Él dijo, yo soy Gabriel que estoy a la diestra de Dios. Ahora, cuando Dios está listo para hacer algo, él envía un mensajero. Siempre, siempre lo ha hecho, él siempre lo hará. Gabriel anuncia la primera venida de Cristo. Gabriel anunciará la segunda venida de Cristo. Eso es correcto. Algo grande está a punto de suceder y nos fijamos en este ángel. Cuando él dijo, salve María, y le dijo lo que iba a suceder, ella no lo dudó porque ella sabía que él era perfectamente escritural, que debía de ser de esa manera. 25. Ahora estamos esperando un mensajero en estos últimos días porque Jesús dijo que sería. Porque todos los profetas dijeron que sería. Malaquías dijo que sería. Todos los profetas habían testificado. Jesús, en la misma sombra de la cruz,
habló más de su segunda venida que lo que habló de su partida. Y cuando vemos estas cosas empezar a cumplirse, más no vale escudriñar las Escrituras, porque él dijo que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y que harán señales y prodigios, que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Billy Granja dijo un mensaje hace unas cuantas semanas que ya había engañado a los escogidos. Yo no estoy de acuerdo con el evangelista. No puede engañar a los escogidos porque son escogidos de Dios. 26. Jesús habló en los días justo antes de la venida del Hijo del Hombre. Sería como fue en Sodoma. Y como lo hemos estudiado antes, en esta semana hubo un ángel que fue a Sodoma, tres de ellos, para las tres clases de gente. Uno de ellos eran los sodomitas, el otro era la iglesia tibia, el otro era la iglesia escogida y llamada a salir fuera. Abraham y su grupo, Lot y su grupo, Sodoma y el grupo de ellos, todos. Dos de ellos fueron allá. El evangelista fue allá a predicar a Sodoma y para sacar ese grupo de gente, los creyentes de allá. Él solo sacó unos cuantos de ellos, 27. Pero nos fijamos que él se quedó con la iglesia elegida. Él mostró una señal y era Dios haciendo eso. No era un mito, no era una teofanía, no come. Él comió la carne de un becerro y comió algunos panqueques, pan de maíz y mantequillas en ellos y bebió leche de la vaca. Una teofanía no come ni bebe. Era Dios manifestado en carne. Seguro que lo era. ¿Y de qué estaba hablando él? Jesús dijo, como fue en ese día, así será. Dios vendrá otra vez, se encarnará en su pueblo que él ha comprado y santificado, y le mostrará a su iglesia escogida la misma señal que él mostró a su iglesia escogida ya en el pasado. 28. No le dijo salí de ella. No le dijo esto, eso. Él ya estaba fuera de eso. Abraham lo estaba, pero los otros ángeles los estaban llamando a salir fuera, de allí. Pero Abraham ya estaba fuera. Y la iglesia, la mismísima palabra iglesia significa llamado a salir fuera. La iglesia de Dios ya fue llamada a salir afuera. Y él le dio una señal de que él era ese. Y cuando lo hizo con su espalda volteada, él dijo, Sara estaba en la tienda detrás de él, riéndose por un poder. La misma cosa que Jesús manifestó en su venida. La manifestó a ambos, a los samaritanos y a los judíos. Y está profetizado que en estos últimos días, que él le enviaría a su mensajero otra vez. Y ese mensajero en esta noche no es un hombre. No, Señor, es el Espíritu Santo. Ese es su mensajero. Dios en su iglesia moviéndose, mostrando las señales y prodigios justo antes de su aparición. 29. Ahora recuerden, este ángel tiene que ser un ángel escritural. Aparte de eso, nosotros somos advertidos de Dios tocante falsos profetas. La Biblia dice, si hay un hombre entre vosotros que se cree profeta o demás, o lo que él dice no se cumple, entonces no le temas. Yo no estoy con él, pero si lo que él dice se cumple, entonces yo estoy con ese profeta. Óiganlo, eso es verdad. Así que nos damos cuenta hoy en día que ese mensaje es un verdadero mensaje bíblico. Es regresar al bautismo del Espíritu Santo, regresar al poder de Dios, regresar al Pentecostés otra vez, restaurando los corazones de los padres hacia los hijos. Mejor dicho, el corazón de los hijos hacia los padres, quise decir, en estos últimos días. Estamos esperando un mensajero celestial y yo creo que él está aquí esta noche. Amén. Yo creo que él está aquí. ¿Qué hace él? Él da testimonio. 30. Ahora escuchen, amigos, no tomen un sustituto. No solo le den un apretón a la mano de un hombre y pongan su nombre en el libro. Eso es, en cuanto a eso respecta, está bien, eso le pudiera ayudar a salir de la cantina e ir a un lugar decente y tratar de vivir bien, pero sin embargo eso no lo logrará. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ver significa entender. Hay mucha gente que dice que ha nacido de nuevo y no puede entender el mensaje de Dios. No puede ver el ángel del Señor. Sus ojos están cegados. Hermano,
El que no naciere del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que se escribió la palabra confirmará la palabra y la misma confirmación del Espíritu Santo en usted. ¿Ven lo que quiero decir? Dará testimonio de él mismo. Entonces, nuestro espíritu da testimonio con su espíritu, porque su espíritu da testimonio de su palabra. La palabra de Dios es más cortante, más eficaz, Hebreo 4, que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el tuétano de los huesos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es así, dice el Señor. La palabra del Señor, exactamente Jesucristo, es el mismo ayer y hoy por los siglos, apareciendo en su iglesia escogida. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Creencia de María, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos de América, día 21 de enero del año 1961. A continuación, hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 31 al 40. Dios les bendiga, hermano. Continuamos con la lectura de este precioso mensaje, La Creencia de María, del año 610121, párrafo 31. Oh, tenemos grandes avivamientos recorriendo las naciones en todas partes, llamando a salir fuera de Sodoma y demás. Pero en la iglesia escogida tenemos esa persona, Dios, el mismo Dios que estuvo allá en el pasado. Únicamente hay uno de ellos, y ese estaba en su iglesia, manifestándose el mismo ser, el Señor Jesucristo resucitado, el mismo ayer, hoy, por los siglos. Escritural. Si él no cuadrara con la escritura, no diera testimonio de la escritura, no confirmara su palabra, entonces yo no le creería. Pero siendo que él lo hace, entonces yo sé que él proviene de Dios, igual que María lo supo. Amén. Oh, igual que Moisés lo supo, o cualquiera de los demás, si no fuera escritural. Párrafo 32. Ahora, allá en el Antiguo Testamento, ellos tenían más de una manera para darse cuenta. Si un hombre soñaba un sueño, o un profeta profetizaba, ¿saben ustedes lo que ellos hacían con eso? Ellos lo llevaban allá delante del Urim y Tumim, que estaba colgado en el poste. Se cree que el Urim y Tumim eran esas 12 piedras de nacimiento en el nacimiento de Aarón, mejor dicho, en su pechera, cargando la piedra del nacimiento de cada uno. Luego lo colgaban en el poste. Y si el profeta se paraba y profetizaba, y no importaba cuán real sonaba, si lo sobrenatural no contestaba con una conglomeración de luces de arco iris alrededor, y si esas no resplandecían de esa manera, no importaba lo que el profeta dijera, él estaba mal. No importaba lo que el soñador soñaba, estaba mal. Pero Dios siempre contestaba en una manera sobrenatural. Amén. Ahora, y ese sacerdocio terminó, y el Urim y Tumim fue quitado. Pero Dios tiene otro Urim y Tumim. Aquí está, la palabra de Dios. Es el Urim y Tumim. Esa es la palabra de Dios. Toda palabra de hombre sea mentira, y la mía verdadera. Dios dijo, cielos y tierra pasarán. Dijo Jesús, pero mi palabra nunca pasará. Ahora, entonces si alguien habla y no es escritural, no le crean. Si él habla y es escritural, esperen un momento, pruébenlo con el Urim y Tumim. Luego, si lo sobrenatural contesta, que es la verdad, entonces créanle. Esa es la manera para creer un mensaje verdadero. Si la Biblia promete algo y la Biblia dice que así es, eso es el Urim y Tumim de Dios. Si el predicador predica y predica como la Biblia lo dice, ese es el mensajero de Dios, el testigo de Dios. Entonces, si es así,
entonces lo sobrenatural de esa palabra será manifestado y probará ella misma ser Dios. Dios cumple su promesa. Párrafo 33, aleluya. Estamos esperando nuestro mensajero. Ese mensajero es el Espíritu Santo, aleluya. La Biblia dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. Jesús lo dijo, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también, y aún más haréis, porque yo voy al Padre. Ahora, la palabra allí más, en la correcta traducción, yo la estoy usando allí como más, porque en el versión King James dice mayores. ¿Quién pudiera ser mayores? Él levantó los muertos, detuvo la naturaleza, hizo todo. Pero en ese entonces, él estaba en una sola persona. Todo Dios estaba embotellado en un solo hombre, Jesucristo. Pero en este tiempo, él está por todo el universo, en su iglesia, haciendo más de ello, de las mismas obras que yo hago, ellos las harán también. Más que estas haré, porque yo regreso a la columna de fuego, en la que estaba antes que fuera hecho carne y habitara en la tierra. Yo mismo me muestro vivo por las mismas obras y las mismas manifestaciones que yo hice. Eso es exactamente correcto. Jesús dijo que cuando él estuvo aquí en la tierra, yo salí de Dios y regreso a Dios. Es correcto eso. La congregación dice, eso es correcto. Muy bien. Si él era Dios, párrafo 34, le estaba hablando a él allí un día y ellos le estaban diciendo a él que todavía no tenía 50 años de edad. Y como él había visto, a Abraham, él dijo, antes que Abraham fuese yo soy, era esa columna de fuego que estaba en la zarza con Moisés. Esa fue una columna de fuego escritural. Ese mismo es el yo soy, no el yo era, ni el yo seré, sino el yo soy para siempre. Exactamente el mismo ayer, hoy, por los siglos. Nosotros vemos cuando el yo soy se hizo presente entre nosotros en el cuerpo de su propio hijo. Él creó su propio cuerpo, cambió su forma de ser Dios para llegar a ser un humano, con el fin de regresarnos a la salvación y regresarnos al huerto del Edén otra vez. Él mismo se cambió, extendió su tienda entre nosotros y comió como nosotros y durmió como nosotros y caminó como nosotros y se parecía a nosotros. Él llegó a ser nosotros para que por medio de él pudiéramos llegar a ser él, coherederos con él en el reino. Párrafo 35. Entonces nos dimos cuenta que esa columna de fuego, cuando estaba con él, ella hizo señales y prodigios. Y él confesó, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras, aleluya. Porque de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y el Hijo hace lo que el Padre le muestra a él. Él trabaja ahora y yo trabajo. Amén. Correcto. Él murió, resucitó al tercer día. Y unos cuantos días después de eso, hubo un pequeño judío crítico de nariz aguileña con un montón de cartas metidas en su bolsillo, yendo allá a perseguir a la iglesia. Todos los que estaban en este camino, iba en su camino a Damasco y él fue derribado. Y cuando él miró hacia arriba, miró una gran columna de fuego suspendida allí, diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres tú, Señor? ¿Quién es esa columna de fuego? Yo salí de Dios y voy a Dios. Aquí él dijo, yo soy Jesús y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Párrafo 36. El profeta dijo que habría una lluvia temprana y una lluvia tardía. Y en la lluvia tardía estaría ambas. La lluvia temprana y tardía juntas.
una gran iglesia universal que recorrería de un lado del mundo al otro lado del mundo. Un gran mensaje, grandes señales y prodigios se cumplirán por esta iglesia. Daniel dijo, el pueblo que conoce a su Dios en aquel día hará proezas, aleluya. Allí es exactamente donde estamos viviendo en este día. Ahora, el ojo mecánico de la cámara nos muestra sobre nosotros que esa columna de fuego es la misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel. Miren, tienen que hacer las mismas cosas que hizo cuando estaba en él, o no es la misma columna de fuego. Pero si ella hace las mismas cosas, ¿cómo la pueden dudar? Es escritural, párrafo 37. Salve María, bendita tú eres entre las mujeres. Tú has encontrado favor con Dios. Oh, salve iglesia, bendita tú entre la gente, porque has encontrado favor con Dios. Tú has creído para vida eterna y Dios te ha dado el bautismo del Espíritu Santo. Correcto, este mensajero será un verdadero mensajero de Dios, el Espíritu Santo, el cual es el mensaje de Dios. Párrafo 30. Perdón. Mensajero de Dios, fíjese. María, tan pronto como ella vio que era escritural, ella no dijo, iré allá y veré si el doctor John dice que está correcto o no. Ella no fue a ver si el rabí Kadbisky pensaba si estaba correcto o no. Ella nunca tuvo nada que ver con ello. ¿Saben ustedes lo que ella dijo? Ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Pues ella sabía que esa palabra era la palabra de Dios. Ese mensajero era el mensajero de Dios. Ese ángel era el ángel de Dios. Porque se quedó con la palabra de Dios. Amén. He aquí la sierva del Señor. Dijo, ¿cómo será esto? Dijo, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y este santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Ella dijo, heme aquí, yo no sé cómo va a suceder, no importa, tú lo dijiste, es escritural, yo lo creo, yo lo acepto. Ella empezó de inmediato a alabar a Dios antes que sintiera vida. Antes que ella sintiera cualquier señal de algo, ella no quería más señales. Ella tenía su palabra y eso era todo lo que era necesario. Amén. Me gusta eso. Párrafo 38. Moisés, tan pronto como él se aferró de Dios y vio que era escritural, él se fue a Egipto. Tan pronto como María se aferró de el ángel, la tomó a ella. Mejor dicho, y ella lo vio a él y supo que era Dios porque era escritural. Ella tomó su palabra y fue para todas partes testificando de que algo que ni siquiera mostraba una sola evidencia de existir. Otra cosa, ella testificó de algo que nunca había sucedido antes. Oh, alabado sea el Señor. Ella testificó de algo que nunca había sucedido. Nunca había concebido una virgen. Pero ella tenía la palabra del ángel y el ángel era escritural. Así que ella sabía que había sido prometido y el ángel tenía la palabra del Señor y lo había prometido. Y porque ella pensaba humilde y mansamente de ella misma, sin embargo Dios la había escogido. Así que ella simplemente estaba feliz tocante a ello. Y ella salió con su mensaje, diciéndoles a todo lo que ella iba a tener un bebé antes que ella aún tuviera la primera señal de un bebé. Ella no esperó y dijo, María, espera, permíteme sentirlo y ver si yo me siento mejor o no. No, no, oh Dios, danos más Marías. Párrafo 39. En Bedmund y el resto del mundo necesita Marías como esa, que puedan tomar a Dios en su palabra y se empiecen a regocijar antes que cualquier cosa suceda.
¿qué de ustedes mujeres en las sillas de ruedas? Y ustedes hermanos y hermanas aquí con problemas de corazón, enfermedades y de todas cosas. Cuando la presencia del Señor está tan cerca, hermanos, hermanos, ustedes saben que esa es la palabra del Señor. El Señor lo prometió. Usted dice, hermano Brana, si usted viene y pone manos sobre mí, eso no es, usted ya está sanado, porque más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya es tiempo pasado, solo recíbalo y empiece a regocijarte. Gracias, Señor, ahora lo veo. Alabado sea Dios, yo estoy sanado. A mí no me importa lo que alguien más diga o cómo me sienta. Yo estoy sentado, yo estoy sanado de todas maneras. Eso es. Párrafo 40 para terminar. El mensaje del ángel siempre ha sido de esa manera. De esa manera Dios lo quiere. ¿Qué hizo? Él cambió. Por tomar a Dios en su palabra, cambió todo el curso natural de la vida para ella. Hará la misma cosa para usted, seguramente que lo hará. Los tomará a ustedes pecadores y los levantará tan blancos como la nieve. Los tomará a ustedes críticos y los hará uno de nosotros. De seguro que lo hará. Los tomará a ustedes que están enfermos y los sanará. Los tomará a ustedes que van camino al infierno y los cambiará en y los cambiará completamente y los iniciará en el camino al cielo. Solo tómenlo en su palabra y créanlo y empiecen a regocijarse. El mensajero del Señor está aquí, el Espíritu Santo moviéndose para todas partes por encima de la gente, uniéndola. Si usted es un desconocido y quiere saber qué es lo que le pasa a esa gente, eso es lo que es. O él lo prometió. En el día de Pentecostés, Pedro dijo, esto es, yo quiero añadir algo a eso. Si esto no es eso, yo quiero mantener esto hasta que eso venga, porque yo estoy disfrutando un momento tremendo con esto. Y yo creo que esto es eso. Es el mismo, eso que lo era en aquel día. Oh, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, para 41. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Creencia de María, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 21 de enero del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 41. Dice, María no esperó. A ella no le importaba tocante a los críticos. A ella no le importaba lo que alguien más dijera. Ella se había encontrado con un ángel. Ella vio su voz, mejor dicho, vio su presencia y supo que él le había dicho a ella la verdad, porque era escritural. Le prometió una bendición a ella y que solo siguiera adelante creyéndolo. Y ella supo que iba a suceder. ¡Oh, ella! Hay algo tocante a ello. Cuando usted le impacta algo así, no se puede mantener quieto al respecto. El ángel le dijo a ella que su prima Elizabeth estaba. Ella vivía en la región montañosa de Judea. Era anciana, como de unos 70 años de edad. Y ella había concebido e iba a tener un hijo. Ella tenía 6 meses de ser una madre. Por supuesto, el bebito, el pequeño Juan, todavía no tenía vida. Ellos estaban algo preocupados tocante a eso. Así que nos damos cuenta que Elizabeth, Zacarías era su marido, el cual era un sacerdote. Él estaba en el templo como unos 6 meses antes que esto sucediera. Ustedes saben, Dios empieza a arreglar las cosas entre la gente humilde. Párrafo 42. Miren a Zacarías. Miren, el ángel Gabriel vino a él. Él estaba en el templo ministrando. Y cuando él lo estaba haciendo, quemar incienso era su suerte parado en el altar. Sucedió que al mirar hacia su lado derecho, al lado derecho del altar, me imagino que ustedes siempre se preguntan, ¿por qué traigo a la gente por este lado? Es en donde él se para. Así que, al lado derecho del altar, allí estaba un ángel.
y le dijo que después de los días de su ministración allí, que él se iba a ir a casa y estaría con su esposa, y que ella concibiría y daría a luz un hijo, un niño. Y ese predicador dudó esa palabra. Bueno, él tenía muchos ejemplos. Si él iba a ser el padre del hijo, miren a Sara. Él tenía algunos ejemplos en la Biblia. Miren a Ana en el templo. Tenía muchos ejemplos como ese y todavía él dudó. ¿Cuánta diferencia había entre ese maestro de filosofía con callo? ¿Cuánta diferencia había allí entre ese ministro de seminario y esa virgencita? Ella nunca la cuestionó. Ella dijo, he aquí la sierva del Señor. Eso es todo. Ella lo tomó a él en su palabra y eso lo concluyó. Pero este hombre no lo pudo creer. Él dijo, yo soy Gabriel que estoy delante de la presencia de Dios. Mi palabra será cumplida. Él sabía de lo que él estaba hablando. Él dijo, porque tú has dudado de mí, estarás mudo hasta el día que el bebé nazca. Él se fue a casa. Su esposa concibió y ella se recluyó por 6 meses. 43. María pensó, oh, ¿no es eso maravilloso? Ahora yo voy a tener un bebé y allá Elizabeth, mi prima, Jesús y Juan eran primos segundos. Allá déjeme decirte, va a ser maravilloso eso de que ella va a tener un bebé y yo voy a tener un bebé. Yo sencillamente no lo puedo retener por más tiempo. Voy a ir a contarle a ella. Y se fue por la montaña, tal vez como podía ir. Yo puedo ver su carita hermosa brillando. Ella solo tenía como unos 18 años de edad, me imagino. Y su cabello era, perdón, y su cabello negro volándole hacia atrás por el viento. Así, y ella iba a su camino, en su camino, con su pequeño manto envuelto en ella. Y ustedes saben, Elizabeth se había recluido. ¿Cómo que me gusta eso? Yo pienso que se mira tan vergonzoso ver a las mujeres afuera aquí con esos pantaloncitos cortos puestos y cosas cuando ellas están para ser madres. Se mira de dar lástima. ¡Qué diferencia! Eso es horrible. Yo sé que uno debería, quizás no debería decir eso si yo los ofendo, perdónenme, pero ustedes escucharían a su doctor. Yo soy su hermano, ¿ven? Así que allí la mujer estaba en esa condición, pero ella misma se recluyó. Me la puedo imaginar sentada ya en el fondo, ustedes saben, llorando un poco, tejiendo unas pequeñas, ¿qué son? Botitas tejidas, ustedes saben, teniéndolas listas así, y tejiendo una pequeña cobija, pero ella estaba, temía porque ella dijo, bueno, yo estoy anciana y párrafo 44. Fíjense. El ángel del Señor. Ellos eran justos. La Biblia dice ella y Zacarías. Ellos eran justos, guardando todos los mandamientos de Dios. Allí es en donde los ángeles aparecen. Siempre aparecen en una familia justa, en alguna parte, en donde Dios puede usar algo, algo con lo cual obrar. Y entonces ella estaba haciendo estas botitas y me imagino que había una ventanita, como lo son en Palestina algunas veces, no una ventana que deja pasar la luz por ella, sino una pequeña persiana colgando y ella oyó algo. Ella se levantó y miró que alguien venía y ella dijo, ¿sabes qué? Creo que se parece a mi prima María. Mira su carita brillándole. Bueno, ella ha crecido. Oigo que se va a casar. Así que ha de haber sido que, bueno, ella es una mujer joven, pero esa es María. Así que se pone su pequeño manto, ustedes saben, y corre a encontrarla. Párrafo 45. Y las mujeres en aquellos días no era como ellas son ahora. Ustedes saben, ellas corrieron y se abrazaron una a la otra y se apretaron con los brazos una a la otra. Ustedes saben, a mí me gusta ser amistoso. Oh, ustedes no. A mí no me gusta ver esas cosas ridículas, esta versión de amistad de 1960. ¡Oh, hermanos! No hay lo suficiente de ello. Ahora, ustedes sureños de aquí del sur no lo notan tanto aquí, pero allá en el norte. ¡Oh, hermanos! Yo fui a donde mi tío no hace mucho tiempo, en Nueva York. Él había estado viviendo en una casa por 20 años y su vecino estaba tan cerca de él como esa bandera tejana allí. Y yo le dije, ¿quién vive allí? Él dijo, yo no sé. Yo dije, has caído de gracia.
Yo dije, él dijo, bueno, yo dije, ¿cuánto tiempo hace que él vive allí? Dijo, estaba allí cuando yo llegué aquí. Uno no sabe que su vecino está muerto hasta que uno lo lee en el periódico. Recto, no hay amistad. Párrafo 46. No hace mucho tiempo el hermano Mori y yo y el hermano Brun fuimos a ver a un muchachito llamado David hace unos cuantos años allá en Cal, o mejor dicho, en Florida. Ellos no tenían allá y el hermano Ustra, creo que era, me dijo que la duquesa lo quiere ver a usted. Y yo dije, ¿la qué? Dijo, la duquesa. Yo dije, ¿qué es eso? Y dijo, es la mujer que es dueña de toda esta propiedad. Dijo, ella es acaudalada. Bueno, yo dije, no la puedo ver, hay mucha gente enferma. Dijo, pero ella es la duquesa. Yo dije, eso no lo hace a ella diferente de alguien más. Así que él dijo, bueno, ellos la tenían allí cuando yo salí y cuando salí. Yo no soy, Dios me perdone si yo, ustedes piensan que estoy haciendo burla de la mujer. No lo estoy. Pero ella tenía las suficientes joyas en sus manos como para enviar un misionero alrededor del mundo 10 veces con el evangelio. Correcto. Estaba parada allí y ella traía puestas un par de anteojos. Ella no los traía puestos, sino que los traía en una vara sosteniéndola lejos, así. Una mujer vieja, gorda y corpulenta. Y ella salió. Yo salí de la tienda. Y yo dije, yo no tengo tiempo de verla. Si tengo algún tiempo libre, déjenme ver a esta gente enferma. Ya, ven. Párrafo 47 por último. Y dijo, pero ella le permite que use el terreno. Yo dije, bueno, eso está bien, si ella le permite que David use el terreno. Nosotros apreciamos eso, pero ella está saludable, no hay nada mal en ella. Déjeme ver a estas personas aquí. Bueno, ellas querían que yo lo viera a ella, así que cuando salí, ella dijo, ¿es usted el doctor Branham? Yo dije, no, señora. Yo dije, yo soy el hermano Branham. Ella dijo, ahora ustedes saben que nadie puede mirar a través de un par de anteojos que están así de retirados de uno, y ella miró por encima, así, ella dijo, bueno, doctor Branham, ella dijo, estoy encantada. Extendí mi mano hacia arriba y miré esa mano, tenía su mano extendida aquí arriba para saludarme de mano. Bueno, yo pensé que debía ser un caballero. Tomé su mano grande y tiré de ella hacia abajo. Yo dije, póngale aquí abajo para que yo la conozca la próxima vez que la vea usted. Así que de esa manera, ¡oh, a mí! A mí me gusta algo que tenga un sentir. Amén. Bien. Continuamos con la lectura de este curioso mensaje titulado La creencia de María, predicada en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 21 de enero del año 1961. Continuamos, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 48 al 54. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Continuando con el mensaje de la creencia de María. Párrafo 48. Pablo Rader, el hombre que escribió esa alabanza que yo canto aquí, Solo creer, dijo que una mañana él y su esposa estaban discutiendo un problema familiar. Una discusión insignificante entre uno y el otro. Dijo que cuando menos pensó, él estaba leyendo el periódico y ella dijo algo, Pablo, ¿me puedes dar dinero? Dijo, yo no tengo dinero. Y siguieron así un momentito y dijo que después de un rato, él no se fijó que lastimó sus sentimientos. Él como que se quedó sentado allí. Y él dijo, bueno, si así de fácil se lastima su sentimiento, que se quede sentada allí. Ustedes saben cómo lo hacemos, hermanos, algunas veces me imagino. Y así que entonces él dijo que ella siempre se paraba a la puerta y lo besaba cuando él salía. Luego él se iba al portón y cuando él volteaba le meneaba la mano en señal de despedida. Y ella le meneaba la mano en señal de despedida. Dijo que él se levantó y tomó su sombrero y dijo que se quede haciendo pucheros. Dijo que fue a la puerta y dijo, ella estiró sus labios, la besó, salió afuera hasta llegar al portón, volteó y miró.
Dijo que ella estaba parada allí a la puerta. Dijo que él le meneó la mano en señal de despedida. Y ella le meneó la mano en señal de despedida. Dijo que él empezó a caminar por la calle. Dijo que algo empezó a lidiar con él. Tú hiciste mal, Pablo. Pobre Pablo, está en la gloria esta noche. Pero dijo, tú hiciste mal, Pablo. ¿Qué si algo le sucediera a ella hoy? Dijo que él empezó a pensar tocante a eso. Oh, qué cosa. ¿Qué si algo le sucediera y tú nunca la vieras otra vez en la tierra? Oh, qué cosa. Dijo que se puso peor y peor, así que él dijo, Señor, perdóname, me voy a regresar y la enmendaré, y lo enmendaré. Dijo que él se regresó apresuradamente y abrió el portón, abrió la puerta de un empujón, miró por todas partes. Él podía oír algo haciendo así. El hermano Branham imita el sonido de un lloriqueo. Dijo que ella estaba parada detrás de la puerta llorando. Dijo que él abrazó. Él no dijo una sola palabra. Y él hizo así. El hermano Branham imita el sonido de un beso. La besó otra vez. Salió corriendo de vuelta al portón y volteó y le meneó la mano en señal de despedida. Dijo que ella le meneó la mano en señal de despedida, exactamente como lo hizo la primera vez. Pero la segunda vez tenía un sentir en ello. Así que yo pienso que de esa manera es hoy. Nosotros queremos un... Yo quiero un sentir en ello, algo que sea real para mí. 49. Yo estaba, no hace mucho tiempo, mi esposa y yo estábamos en el centro. Había una señora que dijo, ¿cómo está usted, hermana Branham? Y yo la miré a ella y le dije, oye, esa señora te habló, cariño. Dijo, yo le respondí. Yo dije, bueno, yo sé que ella no te oyó, yo no te oí. Yo estoy sentado aquí al lado tuyo, aquí a tu lado. Oh, ella dijo, yo le sonreí a ella. Oh, yo dije, 50. Ella dijo, ¿sabes qué, María? Yo voy a ser madre. Sí, sí, dijo María, sus ojitos le resplandecían. Ustedes saben, casi llenos de lágrimas de gozo. Sí, sí, yo sé todo al respecto. ¿Tú sabes todo al respecto? Sí, sí, yo sé todo al respecto. Bueno, pero María, yo estoy preocupada. Tengo 6 meses de ser madre ahora y el bebé nunca se ha movido. Bueno, ustedes saben que eso es absolutamente anormal. Como a los 3 meses está bien, pero estos eran 6 meses. Y el pequeño Juan nunca se había movido todavía. Así que ella dijo, yo estoy un poquito preocupada al respecto y todo. Ella dijo, sí, yo lo entiendo. Y dijo, ¿sabes que yo voy a tener un bebé también? Oh, ya veo, tu hijo José ya se casaron. No, no estamos casados. ¿Qué, María? ¿Tú no estás casada y vas a tener un bebé? Sí, eso es correcto. Oh, cariño, ¿qué quieres decir? Bueno, de la misma manera que yo supe que tú ibas a tener un bebé, el ángel Gabriel me encontró y él me dijo tocante a tu caso. Y él dijo que el Espíritu Santo vendría sobre mí y ya lo ha hecho. Y el bebé que yo tendré será el Hijo de Dios. Y dijo, ella aún me dijo, él me dijo cómo llamara su nombre. Dijo, yo lo llamaré Jesús. Y yo puedo ver el rostro de Elizabeth iluminarse. Dijo, ¿por qué se me concede esto a mí, que a mi madre, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, mi bebé saltó de alegría en mi vientre. 51. Yo les quiero preguntar algo, amigos. Si la primera vez que el nombre de Jesucristo fue hablado por labios mortales, trajo a vida a un bebé muerto en el vientre de una madre, ¿qué debería hacer a una congregación nacida de nuevo que reclama estar llena con el Espíritu Santo? ¡Aleluya! ¡Amén! Debería sanar el cáncer, abrir los ojos del ciego, liberar a los cautivos, llenar con el Espíritu Santo y hacer toda clase de cosas en ese precioso nombre del Señor Jesús. Hacer que el pecador lamente por sus pecados. ¡Oh, hermanos! Toda la audiencia me parece que está dando vueltas y vueltas. Oh, lo que Dios pudiera hacer ahorita. El mensajero del Espíritu Santo de Dios está en el edificio hoy.
el mensajero, el Espíritu Santo trayendo paz, reflejando a Jesucristo, la gran columna de fuego posa sobre nosotros. Ustedes dicen, yo no la veo, pero ustedes la pueden sentir. Así que un sentido del cuerpo es tan bueno como el otro. Así que su vista los pudiera engañar más que su sentir. Así que entonces, si no hace la misma obra, entonces no es el mismo Espíritu Santo. Pero si hace la misma obra, entonces sí es el Espíritu Santo, el mismo. ¿Amén? ¿Creen ustedes eso? El mismo. ¿Creen ustedes? La congregación dice amén. ¿Cuántos hay pecadores aquí? ¿A cuántos aquí les gustaría decir, a mí me gustaría disfrutar estas bendiciones, sentarme en esta gloria chequina con ustedes y disfrutar las bendiciones de Dios? Levantaría su mano y diría, recuérdeme, hermano Branham, mientras usted ora. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, hermano, a usted. Por allá y a usted y a usted. Correcto. Otro que levante su mano y diga, hermano Branham, ore por mí. Dios te bendiga, jovencito. Eso está muy bien. Párrafo 52. Esta mañana, mientras iba entrando al desayuno, un dulce muchachito vino, me abrazó del cuello. Su padre es uno de los pastores de aquí, de las Asambleas de Dios. Yo creo que él está en la plataforma. Él está aquí esta mañana. Y el muchachito fue llamado en una reunión en alguna parte y tenía sus ojos bizcos. Y sus ojitos estaban tan derechos como están los míos. De eso hace años. Y otro hermanito vino y me saludó de mano y dijo que su niñita tenía un bocio muy grande en su cuello. Y yo estaba allá en la iglesia del hermano Jack Moore. Y dijo que el Espíritu Santo se posó sobre ella y la llamó allí en la audiencia y le dijo a ella, el bocio sencillamente se desvaneció y desapareció y se fue. Ahí estaba ella. Oh, hermanos, ¿qué es? ¿Qué es esa columna de fuego? Es el ángel del Señor. ¿Qué es el ángel del Señor? El mismo que estaba en la zarza ardiendo, el mismo que estaba en Jesucristo, el mismo que está en ustedes esta noche. Amén. El mismo aquí, el mismo gran Señor Jesús. 53. ¿Habría otro antes que oremos que le gustaría levantar su mano y decir, recuérdenme? Recuérdeme, hermano Branham, recuérdeme. Dios lo bendiga, Señor, Dios lo bendiga. Y al muchachito allá muy atrás y muy allá afuera, allá muy atrás, sí, en donde quiera que ustedes estén, Dios lo ve, Dios lo sabe. Ahora inclinemos nuestros rostros por un momento y ahora, hermana, ¿me tocaría el gran médico cerca hasta ahora? Solo denos una nota, por favor, hermana. Párrafo 54 por último. Me recuerdo que cerca de Fort Wayne, o mejor dicho, yo estaba en Fort Wayne, Indiana. Yo he estado en el púlpito ahora por 31 años. De eso hace como unos 28 años. Yo estaba orando por un niñito y esa alabanza se estaba tocando. El niñito fue sanado, saltó de mis brazos. Un paralítico corrió, saltó a los brazos de su madre. Y cuando él hizo eso, una muchacha menonita estaba tocando el piano y ella se levantó, su cabello le cayó en su espalda, así, y ella empezó a cantar en el espíritu. Y el órgano, mejor dicho, el piano en el que ella estaba tocando, sus teclas de marfil siguieron tocando. El gran médico cerca está ahora, Jesús, el que se compadece, con cientos de personas paradas mirando eso. Y no hace mucho, hace 2 domingos en mi tabernáculo, con 300 o 400 personas paradas allí, apareció esa columna de fuego visiblemente por segunda vez en Jeffersonville. La primera vez fue cuando tomaron la fotografía allá en el río y allí se quedó por 15 minutos permitiendo que todas la vieran y la miraran. Hermano, estamos al fin del camino. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de La Creencia de María, predicada en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 21 de enero del año 1961. A continuación, hermana Erika, en los párrafos 55 al 61. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje de La Creencia de María, párrafo 55. Nuestro Padre Celestial, venimos ahora,
Señor, a ti como una piedra viva. Venimos, Señor, porque creemos que tú eres y que eres galardonador de aquellos que diligentemente te buscan. Te pedimos tus bendiciones, pedimos que tú ayudes a esta audiencia en esta noche y que aquellos que levantaron sus manos, que ellos sean participantes de este gran Espíritu Santo, el mensajero del último día. Yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Tú lo prometiste en los últimos días. Tú dijiste que habría una lluvia temprana y tardía juntas. Eso es que en un lado de la tierra y en el otro lado de la tierra, de ambos lados, vendrían una lluvia en los campos misioneros y en estos campos vendrían una lluvia. Así que creemos que esa hora está aquí. Vemos al Espíritu Santo manifestando las mismas cosas que Él hizo cuando Él estuvo aquí antes. Bendice a esta gente querida, Padre. Te pido que estés cerca de ellos. Dales vida eterna. Concédelo, Señor. Yo los encomiendo a ti ahora en el nombre del Señor Jesús. Con nuestros rostros inclinados, oremos un poquitito. 56. Médico cerca está ahora. Jesús, el que se compadece. Él habla al corazón decaído para animarlo. Como sopla en nosotros, Espíritu Santo. Entra a tu iglesia, Señor Jesús, la gran estrella de la mañana, la columna de fuego. Quema toda incredulidad al ir atravesando hacia adentro de los corazones de la gente. Esta noche, que ellos sean como María, que puedan ver tu presencia y sepan que eres tú entonces. Tus promesas todavía son buenas, toda promesa. Tú prometiste hacer esto. Tu promesa fue que tú ya los habías sanado, porque tú fuiste herido por sus rebeliones, por sus llagas fueron curados. Concédelo, Padre, para esta audiencia que espera. Estamos esperando en ti ahora. Ven en el nombre de Cristo, yo lo pido. Solo estoy vigilando por unos cuantos momentos para ver qué sucederá. Oh, cuán dulce. Levantemos nuestro rostro ahora. Ya estaba esperando que ustedes se aquietaran. ¿Cuántas personas hay aquí que están enfermas y no tienen una tarjeta de oración? Levante sus manos para que Dios la sane a ustedes. Una confirmación es tres, yo creo. ¿Es eso correcto en la Biblia? Si yo les he dicho la verdad, he predicado la verdad, entonces Dios está obligado a respaldar esa verdad, si es su verdad. 57. Ahora tenemos un montón de tarjetas de oración aquí. No las vamos a llamar. Yo solo quiero que ustedes sepan que no se necesitan las tarjetas de oración. Pregunten a los ministros si necesitan. Pregunten a los hermanos que van conmigo para todas partes. Vamos manejando por la calle y yo digo, esperen, en la otra esquina que sigue va a haber una cierta cosa. Un hombre va a estar parado allí. Él tiene una cierta cosa y quiero que yo vaya a un cierto lugar, para una cierta cosa, nos vamos a ir por aquí. Esto va a suceder, seguro, nunca falla, no puede fallar, es Dios. Ahora, ¿qué está haciendo eso? Indicando que Él es el mismo. Ahora, no soy yo, es Él. 58. Yo no veo una persona enfrente de mí que yo conozca, con la excepción de estas dos niñitas. Creo yo que son las dos niñitas del hermano Iván. ¿Es correcto eso? Aquí, esas son las únicas que yo conozco. Yo estaba mirando para ver si podía ver a alguien que yo realmente conozco. Pero los únicos que veo que conozco, yo vi al hermano Iván en alguna parte hace un rato, pero ya no lo veo. Oh, sí, allí está el hermano Dauch, sentado allí, y de Ahawa. El hermano Bill Dauch, un amigo mío, sentado ahí. Y la hermana Dauch, allí está la hermana Iden. Ahora la miro a ella, allá atrás. Muy bien, allí en esa área está el hermano Evans, o mejor dicho, la hermana Evans. ¿Dónde está el hermano Walsh? Sentado allá. Muy bien. Para que ellos sepan quiénes son ustedes, levanten su mano. Cualquiera aquí que me conozca y sabe que yo lo conozco, levanten su mano. Que sabe que yo lo conozco. Muy bien, ¿ven? Ahora ustedes que saben que yo no lo conozco y que están enfermos, levante sus manos, solo para mirar y ver en dónde están, ¿ven? Están por todas partes. Muy bien. 59. Si él,
Si Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y la Biblia dice que en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, ¿es correcto eso? Y la palabra fue hecha carne. Allí fue cuando la palabra de Dios que él habló fue hecha carne. ¿Saben ustedes que la mismísima tierra en la que está sentado es la manifestación de la palabra de Dios? Esa es la palabra de Dios manifestada. Si no es así, ¿de dónde provino? Él hizo el mundo de las cosas que no se veían. ¿Ven? Él formó la tierra, solo habló la palabra, dijo, sea, y fue. Él es un creador, muy bien. Así que la silla en la que ustedes están sentados es la palabra de Dios. La palabra en la que él pisó está. Es la palabra de Dios. Todas estas cosas provienen del polvo de la tierra. La palabra de Dios. Y ustedes mismos son la palabra de Dios. Correcto. Entonces, ¿por qué no puede ese corazoncito allí empezar a echar fuera toda la duda de esta cosa aquí? Que sea así. 60. Ahora, y la palabra de Dios es más importante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el tuétano de los huesos y los penetra hasta partir los tuétanos. Y la palabra de Dios, la cual es Jesús, discierne los pensamientos del corazón y de la mente. ¿Es correcto eso? Ahora, cuando la palabra estuvo aquí y se hizo carne y habitó entre nosotros en la forma del Hijo de Dios, Jesucristo, una mujercita por fe tocó su manto un día. Él no lo sintió físicamente, pero él volviéndose miró y dijo, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Aún Pedro le reprendió, dijo, Señor, todos te están tocando. Él dijo, sí, pero yo percibo que virtud salió de mí. Me debilité, mi fuerza me dejó. Y él dijo, miró por toda la audiencia y él encontró a la mujercita. Le dijo respecto a su flujo de la sangre que ella tenía, que su fe la había salvado. ¿Es correcto eso? Ella fue sanada. Él nunca dijo, yo lo hice. Ella misma lo hizo. ¿Ve? Dijo, tu fe te ha salvado. 61. Ahora, la Biblia dice que él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y el libro de Hebreo dice que él es el mismo sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Y si él es el mismo ayer y hoy por los siglos, si ustedes tocan ese mismo sumo sacerdote, el mismo sumo sacerdote actuará de la misma manera, de la manera que él actuó la primera vez. Tendrá que actuar la segunda vez. Si él no lo hace, él actuó mal cuando lo hizo la primera vez. Si él mismo se dio a conocer como el Mesías a los judíos y a los samaritanos por percibir los pensamientos de sus mentes, y decirles quiénes eran ellos, o lo que ellos eran, y demás así, o algo que ellos habían hecho. ¿Cuántos saben que eso es la verdad? Que eso es la verdad de la Biblia, que es la manera que él mismo se dio a conocer. Bueno, si esa es la manera que él se dio a conocer a los judíos y a los samaritanos, él se tiene que dar a conocer de la misma manera a los gentiles, o él cometió un error con ellos. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, todos los que creen eso, levanten sus manos, digan, yo creo que él me lo prometió. Gracias, eso lo logró. ¿Ven? ¿Recuerdan lo que el ángel dijo? Si tú puedes hacer que la gente te crea, ¿ven? No que me crea a mí, es él, sino creer que él me envió a ustedes. Ahora ustedes oren y toquen al sumo sacerdote. Y si él me vuelve de esta plataforma y me dijere, hablarles a ustedes, ustedes permitan, ustedes sean el juez si está correcto o no. Ustedes sean el juez si está correcto o no. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos y para concluir el mensaje, la creencia de María, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 21 de enero del año 1961. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 61, 62 al 67. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos
con la lectura de este precioso mensaje, la creencia de María, 610121, párrafo 62. Ustedes solo digan, ahora, aparten su mirada de mí como un hombre y digan, Señor Jesús, yo tengo necesidad, y no traten de esforzarse, porque entonces no llegarán a ningún lugar. Solo relájense, digan, yo lo creo, Señor. No hay una duda en mi mente. El hombre no me conoce y yo estoy muy distante de él. Yo estoy aquí en la audiencia, aquí muy atrás o parado alrededor de del cuadrilátero o en alguna parte así. Ahora yo sé que te creo y si tú tan solo me permites tocarte, permíteme que lo voltee, que él voltee hacia mí. Yo sabré que eso no es el hermano Brandt, porque él no me conoce, ni tampoco él sabe quién soy yo, o lo que yo he hecho, o lo que yo he hecho, o lo que yo haré. Pero tú lo sabes, así que si tú le permites voltear, yo sabré que eres tú. Yo creeré su mensaje. Entonces, porque tú lo tienes a él bajo control. ¿Ve? Eres tú hablando por medio de él. ¿Ve? ¿Creerían ustedes eso? ¿Cuánto no creerían si lo pudieran ver hacer con sus propios ojos? No allá en algún cuarto oscuro, sino aquí mismo ante el público, como nuestro Señor lo está haciendo. No es nada secreto, está aquí. Es solo para los creyentes. Ahora ustedes solo oren. Párrafo 63. Pudiera haber sido que me equivoqué. Yo pensé que él estaba en algún lado por allí, pero no ha de haber sido. Yo lo vigilo. Es una luz. Levantaron sus manos en este lado, afirmando que estaban enfermos también y que no me conocían. Ahora, él está aquí mismo. Ustedes lo que han visto, esas fotografías y cosas, solo piensen que ese ojo mecánico de la cámara lo vio antes de mucha gente lo viera. Que mucha gente lo viera al tomar la fotografía. Si yo muero esta noche y si este es mi último día en la tierra, mi testimonio es verdadero. El ojo mecánico de la cámara lo ha probado 7 u 8 veces en diferentes naciones. Es verdad, la iglesia lo sabe alrededor del mundo. Yo les he dicho la verdad, porque yo hablo de él. Es la razón que yo no tengo miedo de que él no hable de nuevo, que yo les he dicho la verdad, porque yo no estoy testificando de mí mismo, yo estoy testificando de él. Ahora sean muy reverentes y crean. Dice, ¿qué está esperando, hermano Brannan? Yo estoy esperando en él. Si él no me lo dice, yo no lo puedo hacer. Eso es todo. Se requiere la fe de ustedes para hacer algo. O quizás él no esté agradado que nosotros lo hagamos. Entonces, ¿cuántos tienen tarjetas de oración? ¿Tiene alguno tarjeta de oración? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como unas 8 tarjetas de oración que me quedan, 9, las llamaremos para que suban si él no lo hace. Me gusta verlo hacer sin tarjetas de oración, para que ustedes vean que las tarjetas de oración no tienen nada que ver con ello. Párrafo 64. Dios nos ayude esta noche. Ahora, yo pido que tú lo concedas. Yo he venido aquí con buena fe. Vengo aquí creyendo que tú lo harás. Te pido que tú me ayudes ahora. Dame de tu espíritu, Señor. Concédelo para que pueda ser para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Sí, aquí está. Gracias, Señor. ¿Cree usted que Dios la sanará de esa hernia, señora? ¿La sanará? Muy bien. Acéptelo. Levante su mano. Muy bien. ¿Tiene usted una tarjeta de oración? No tiene usted. No la necesita. Yo nunca he visto a esa mujer en mi vida. Somos desconocidos uno del otro. Hermana querida, yo no la conozco a usted. Si eso es correcto, levante su mano para que la audiencia pueda ver. ¿Fue ese su problema? Usted estaba sentada allí, orando. ¿No estaba usted? Ahora yo tengo contacto con usted.
usted le estaba orando a Jesús. Permítame que sea yo, que sea yo. ¿Eso es correcto? Es correcto eso. Mueva su mano del lado del otro. Así. Levante su mano. Muy bien. Mueva su mano para que ellos vean. Ahora, ¿cómo supe yo lo que ella estaba orando y las palabras que ella estaba diciendo? ¿Ve? ¿No ven ustedes? Es Cristo. Aquí es una mujercita que se acaba de cambiar de lugar. Está ahora sentada allí. ¿Quiere usted deshacerse de ese problema de corazón, hermana? Usted no tiene que venir aquí arriba. Solo mire en esta dirección. ¿Quiere usted deshacerse de ese problema de corazón? Muy bien. Levante su mano. Diga, yo lo acepto. Muy bien. Váyase a casa. Su problema de corazón se terminó. Jesucristo la sana. Párrafo 65. La mujercita sentada justo detrás de ella. Usted tiene un problema de mujer. Póngase de pie, si eso es correcto. Muy bien. ¿Tiene usted una tarjeta de oración? Usted tiene una. Yo no la quise llamar. Muy bien. Váyase a casa. Está preocupada por sus ojos. También se le están empeorando. ¿Es correcto eso? Mueva su mano. No lo digo porque tiene puesto los anteojos, pero se le están empeorando. Muy bien. Ya no se le empeorarán más. Ahora usted puede ir a casa. Jesucristo la sana. Miren, hágame un favor. Lo hará. Para que ellos puedan saber, siendo que usted tenía una tarjeta, esa señora sentada allí al lado de usted, ella, acá en este lado, sufriendo allí de bocio. ¿Cree usted que Jesucristo la sanará? Es un bocio, pero eso está bien. Crea. Y se irá de usted. Muy bien. Párrafo 66. Ahora, si usted cree que soy un profeta de Dios, ponga su mano sobre la mujer al lado de usted, llorando allí. El ángel del Señor está sobre ella. Ella tiene un problema en su cabeza. Si eso es correcto, póngase de pie, señora, la que acabo de llamar. Muy bien. Párese. Y si eso es la verdad, la que tiene el pañuelo en su mano, muy bien, Jesucristo la sana. Usted puede irse a casa. Sea sana. ¿Le creen ustedes a él? La congregación dice amén. Ahora, ese es el ángel, ese ángel escritural. Allá, muy atrás allá. Allí está él, allá. Muy atrás. Hay un hombre y su esposa. La esposa tiene diabetes y el hombre tiene artritis. Oh, si yo tan solo los pudiera hacer entender. Dios, ayúdame, señor y señora Wilkerson. Póngase de pie. Jesucristo los sana a ustedes. Váyanse a casa y sean sanos. Cristo los sana. ¿Tienen ustedes una tarjeta de oración? No tienen. Usted no tiene una. No necesitan una. Mientras ustedes están de pie, escuchen esto, amigos. Yo no los conozco. En lo absoluto. Los conozco. Si yo no los conozco a ustedes, muevan su mano de un lado a otro. ¿Ven? Yo no los conozco. Ustedes estaban sentados allí orando. ¿Es correcto eso? Algo se les ha sucedido a ustedes. ¿Es correcto eso? Muy bien. ¿Ese era su problema? ¿Ese era el apellido de ustedes? ¿Es correcto todo lo que él dijo? Muevan su mano de esta manera. Si es correcto, muevan su mano. Muy bien. Ahí lo tienen. Váyanse a casa. Jesucristo los sana. ¿Qué tocaron ellos? ¿Creen ustedes que el ángel que está delante de nosotros es el ángel de Dios? No soy yo. Yo no conozco a esa gente. Yo estoy testificando. Ellos están testificando. Somos desconocidos uno del otro. Así que tiene que ser el ángel del Señor. Y él está haciendo las mismas cosas escriturales que Jesús dijo que él haría antes que se quemara como Sodoma. Amén. Párrafo 67, para terminar. Veamos, si ustedes creen, aquí está otra vez, aquí en el rincón, esperen. La señora, no, espere un momento. No es la señora parada allí, es la señora sentada allí. Correcto, una mujercita sentada allí. Yo vi una niña, pero es una señora que está sentada. Y ella sufre de hemorroides, y ella es su niña. Está compartiendo.
es su niña, niñita, sentada allí. Ella sufre de asma. Eso es, así dice el Señor. Póngase de pie y acepte su sanidad. Jesucristo la sana. Párese en ambas si somos desconocidos el uno del otro. Levanten sus manos y muevan sus manos de lado a lado. Muy bien, vete a casa, cariño. Todo ha terminado, niñita. Vete y se sana. ¿Creen ustedes? Miren allí, miren allí, miren allí. Miren allí. ¿No pueden ver eso, hermano Jack? Miren aquí, aquí mismo. Está suspendida sobre ese hombre aquí. El hombre está sufriendo de una hernia, ¿correcto? Él no es de esta ciudad, es de una ciudad llamada Orange. ¿Correcto? Su nombre es el señor Isaac. ¿Es correcto eso, señor? Si yo soy desconocido para usted, mueva su mano de un lado al otro. Así, usted estaba sentado allí diciendo, permítame que sea yo, señor. ¿Es correcto eso? Mueva su mano de lado a lado. Oh, Dios, ¿cómo pueden fallar en verlo? Yo le ordeno a toda persona enferma aquí que se ponga de pie y reciba su sanidad en el nombre de Jesucristo. Amén. Levántese, no tenga temor. Créanle a Él con todo su corazón. Dios les bendiga, hermanos. Terminamos este precioso mensaje. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con este glorioso mensaje, La Creencia de María, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos de América, el día 21 de enero del año 1961, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Como el águila que excita su nidada, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 22 de enero del año 1961. Iniciamos este nuevo mensaje. Párrafos 1 dice así. La congregación canta el coro de alabanza. Solo creer, solo creer, solo creer. Todo es posible, solo creer. Muchas gracias. El Señor los bendiga, hermanos y hermanas. Estoy tan contento de estar de nuevo otra vez en el tabernáculo esta tarde en la iglesia. Ustedes saben, ustedes dicen, bueno, este lugar no es una iglesia. Este es el edificio de la legión. Es una iglesia mientras la iglesia está aquí. Y Dios está en su iglesia. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Dios está en su pueblo. Así que su pueblo es su iglesia. Así que aquí estamos, todos sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús, disfrutando el compañerismo bendito mientras la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de toda impureza. ¿No es eso maravilloso? Sencillamente libres en cualquier momento que el Señor nos quiera llamar. Solamente tomamos un pequeño vuelo y llegamos al cielo, como en unos 2 segundos después de partimos. ¿Después qué partimos? ¿No es eso hermoso? ¡Qué seguridad bendita! Párrafo 2. Yo estaba hablando hace algún tiempo en una reunión de los hombres cristianos de negocio. Creo que fue en Tijuana. No, perdónenme, fue en Jamaica, en Kingston, Jamaica, y ellos tenían a toda la celebridad y a muchachos de los cubanos allí. Y esa noche alguien me dijo, después que terminé de predicar, dijo,
Teníamos nuestros servicios en el hipódromo, pero yo fui a algún lugar grande con la celebridad, ustedes saben, para predicar esa noche. Y él dijo, oiga, dijo él, usted es ese predicador de aquí, ¿no es usted? Y yo dije, sí, señor. Él dijo, ¿qué está haciendo usted aquí con estos hombres de negocio? Yo dije, yo soy un hombre de negocio. Oh, dijo, yo no sabía. Yo dije, sí, yo soy un hombre de negocio. Dijo, ¿en qué clase de negocio está usted? Yo dije, en el negocio de seguros. Él dijo, ¿qué clase de negocio de seguros? Yo dije, el seguro de vida eterna. Yo todavía estoy en el negocio. Ahora, si alguien aquí está interesado en hablar sobre una póliza conmigo, yo estaría contento de hablar con usted en cualquier momento. Seguro de vida eterna. Yo fui a la escuela con un muchachito, Wilmer Schneider, un hombre muy fino. Párrafo 3. En el libro de Deuteronomio 32:11, como el águila que excita su nidada, revoltea sobre sus cuellos, los toma sobre sus plumas y los lleva. Ahora, el tema que anuncié que iba a hablar hoy es el águila excitando su nidada, como el águila que excita su nidada. Y así que yo no los retendré mucho tiempo ahora para que ustedes tengan tiempo de prepararse para ir a la iglesia. ¿Tuvieron ustedes un buen servicio esta mañana a todos? La congregación dice amén. ¡Oh! Párrafo 4. Compara su heredad a un águila. Ustedes saben, yo me puse a leer tocante a las águilas en una ocasión y me di cuenta que hay como unas 40 clases diferentes de águilas. Y como 8 clases diferentes son mencionadas en la Biblia. Algunas de ellas, ellos dicen como el que algunas de ellas eran buitres porque ellas comen carroña, pero eso era incorrecto. Yo no estoy de acuerdo con el hombre que lo escribió porque yo conozco a las águilas. Las águilas solo comen carne viva, los buitres comen carroña. Pero un águila verdadera mata para su propia carne. Ella tiene que comerla fresca, igual que el oso pardo y el oso negro. El oso negro es uno que se alimenta de carroña. Él come carroña. Pero el oso pardo, él tiene que matar cada noche, o cuando él va a comer, él mata. Y así también es el águila. Un águila obtiene comida fresca. Ella no quiere nada que esté rancio, o las sobras, o lo que deje otro animal. Él quiere obtener su propia carne. Párrafo 5. Así que nos estamos encarando con un gran tema y un gran ave. Y yo siempre he amado al águila, aunque me ha causado muchos problemas. Se ha comido muchos venados que yo he matado, pero yo todavía tengo respeto para ella. Ella es una ave de presa. Y la misma palabra águila en sí significa que desgarra con el pico. Ella desgarra con su pico y luego alimenta. Y esa es una buena manera de mirar a ello. Un llamado de Dios. Porque Dios alimenta con su boca. Y su boca es su palabra, de donde su palabra sale. Y él compara su heredad, nosotros, a sus aguiluchos. Y él mismo es Jehová Águila. ¿Sabían ustedes eso? Dios mismo reclama ser Jehová Águila. Él mismo es un águila. Él es el papá águila y nosotros somos pequeños aguiluchos, sus hijos. Párrafo 6. Yo he aprendido mucho de las águilas mientras las he estudiado. Yo soy un gran amante de la naturaleza. En la naturaleza es en donde primero encontré a Dios, al observarlo. Yo he observado las florecitas. Cuando yo solo era un muchacho pecador, veía las flores. La escarcha los hería y ellas inclinaban su cabecita y una semillita negra caía de ellas. ¿Y sabían ustedes que tiene una procesión fúnebre para las flores? ¿Sabían ustedes eso? Seguro que Dios tiene una procesión fúnebre. Seguro que la tiene. Las lluvias de otoño caen y lloran grandes gotas y entierran las semillas de esas flores. Seguro que sí. Él tiene una procesión fúnebre. Y entonces ellas yacen allí, y en el tiempo de invierno, bueno, el suelo se hiela y el pequeño tamo se seca.
El bulbo se seca, los pétalos se caen, la semillita se hela, estalla y se abre. Toda la pulpa de la semilla es derramada. Usted pudiera tomar un puñado de esa tierra, llevarlo al laboratorio y examinarla otra vez tras vez. Y nunca encontrará nada de esa semilla que quede allí. Pero solo deje que el sol empiece a brillar. Hay un germen de vida en alguna parte que Dios ha escondido en esa semilla. De alguna parte en ese suelo, de esa semilla, vivirá otra vez. Y yo pensé, si Dios abrió un camino para que una semilla viva otra vez, ¿cuántos más Él ha abierto un camino para que yo viva otra vez y ustedes vivan otra vez? Párrafo 7, por último. Un día yo estaba comiendo un helado cuando era un guarda forestal del estado de Indiana. Había un anciano predicador metodista llamado el hermano Spurgeon, un anciano muy fino en Henryville, Indiana. Estábamos sentados en un banquillo comiendo un helado, teniendo compañerismo, y el programa de la hora de la agricultura estaba siendo radiado. El pequeño Club 4H allá en Louisville tenía una máquina allí que ellos habían perfeccionado, que podía hacer un grano de maíz que se pareciera exactamente al que usted obtiene en el campo. Y usted ponía un saco lleno que la máquina había hecho y un saco lleno del que creció en el campo. Cogía usted un puñado en sus manos, los mezclaba y no podía ver la diferencia. Los llevaban al laboratorio, los partían y cada uno de ellos tenía tanto de calcio y tanto de humedad, exactamente lo mismo. Y de la única manera que usted sabía cuál era, cuál otra vez era enterrándolos. Y ambos de ellos se pudrían, pero el que el hombre había hecho, ese era el fin de él. Pero el que Dios había hecho tenía un germen de vida y brotaba otra vez. Amén. Continuamos la lectura y recordando hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Como el águila que excita su nidada, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 22 de enero del año 1961. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 8 al 12. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, como el águila que excita su nidada. Párrafo 8. Nosotros podemos ser miembros de iglesia, tratar de vivir una buena vida, pero hermano, la vida de Dios es lo que cuenta. Dos hombres que parecían ser iguales, ambos van a la iglesia, ambos diáconos, ambos pastores, pero uno tiene el germen de vida y el otro no tiene el germen de vida. Así que la diferencia es esa, en donde usted encuentre esa naturaleza, el nuevo nacimiento. Esa cosa que está allí adentro, que quita toda la duda de ello y le da a usted una seguridad aquí adentro que usted sabe que ha pasado de muerte a vida, porque su espíritu y el espíritu de él es el mismo. Ellos dan testimonio uno del otro. Oh, cuán maravilloso es conocer la gracia y la gloria de Dios que han venido a nosotros y han sido derramadas en nuestros corazones por el Espíritu Santo. No hay nada como eso. Párrafo 9. Estudiando y observando estas aves, estas águilas, observando su naturaleza, un año allá en Colorado, A mí me gusta cazar y no me gusta, yo no soy un asesino, sino que soy un cazador. Y me gusta salir, subir a las montañas y sentarme y observar los animales, ver cómo ellos se mueven. Nunca en mi vida recuerdo matar por arriba del límite de algo, porque, y ustedes cazadores, recuerden eso, es pecaminoso para un cristiano violar la ley. Es pecaminoso para un cristiano violar la ley. Ustedes no deberían hacer eso. Y recuerden eso. Y ustedes, muchachitos por aquí, no maten a mis petirrojos. No, ellos son míos. ¿Ven? ¿Han oído ustedes alguna vez la leyenda de los petirrojos?
ustedes muchachitos. Ahora, si ustedes quieren matar gorriones ingleses, eso depende de ustedes, y papá y mamá y demás, ¿ven? Pero a mis petirrojos y palomas no los maten. Ustedes recuerden que esos son mis pájaros, ¿ven? ¿Saben ustedes cómo adquirió su pecho rojo? ¿Cuántos alguna vez oyeron de la leyenda cómo él lo adquirió? Un día hubo un hombre muriendo en una cruz. Todos lo habían desamparado a él. Aún Dios mismo lo había desamparado. ¿Saben ustedes lo que sucedió? Un pajarito café lo miró allí y sintió mucho pesar por él. Él lo miró. Sus manos estaban atravesadas con clavos y sus pies estaban clavados a una cruz. Él estaba en prisión. ¿Saben ustedes lo que hizo este pajarito café? Él sintió tanto pesar por él que voló hacia él y trató de sacar esos clavos. Y al hacer eso, él se tiñó todo su pechito rojo con la sangre. Desde entonces, él ha tenido un pecho rojo. Ustedes no querrán matarlo, ¿verdad? Él es un pajarito hermoso. Ustedes deberían ver esos ojitos brillantes mirándome. Oh, la naturaleza. Yo recuerdo aprender del águila. Una vez yo estaba allá en Colorado y estaba sentado observando. Era cuando juntaba el ganado en la primavera, trayendo el ganado. Y yo subí una colina y estaba observando a un águila, cómo ella tomaba a sus pequeños y lo que ella hizo con ellos. Y yo pensé, ¡cuán maravilloso! Tomé mis binoculares para verla más cerca en donde ella estaba. Y un año yo estaba ya cazando alce. Y la nieve hace que el alce huya hacia abajo. Si no, ellos son silvestres. No bajan a los valles, en donde algunas veces los pescadores y cosas llegan a los arroyos. Pero ellos se quedan muy alto. Y no había habido nieve para que los hiciera bajar. Así que el ranchero y yo nos habíamos separado. Nos íbamos a ver en los siguientes 2 o 3 días y nos encontraríamos en donde estábamos cazando. Él estaba a un lado de la divisoria, cadena de montañas, y yo en el otro. Y yo tenía un par de caballos de carga y un caballo de silla. Así que yo subí muy arriba y no me llevé mi caballo. Era temprano esa mañana y seguí subiendo alto. Solo le até sus patas para que pudiera comer un rato y yo subí más alto. Y en el otoño, cuando en octubre allí llueve por algún tiempo y nieva por otro tiempo, ustedes saben cómo es, casi es como marzo aquí. Luego sale el sol y lo seca todo. Y vino una tormenta, una de esas rápidas del norte, y había cerca de allí un derrumbe de árboles. Yo casi estaba en el límite de la vegetación arbórea y me puse detrás de un árbol y me quedé allí de esta manera hasta que la tormenta terminó. Y después de que la tormenta terminó, me quedé allí. Y el viento se puso muy frío durante la tormenta. El viento estaba soplando y la lluvia cayendo, las lluvias de otoño. Y los siempre verdes estaban congelados. Entonces, muy allá, en el oeste, el sol salió. Y me fijé que al salir estaba brillando y brilló en el lado de la montaña, en esos siempre verdes congelados, y formó un arco iris a lo largo del cañón. Ese ojo grande que está allá en el oeste mirando en esa dirección, yo pensé, es como los ojos de Dios mirando de un lado al otro por toda la tierra. Ustedes saben, ustedes sencillamente no pueden ir a ninguna parte a menos que puedan ver a Dios. Si ustedes solo lo buscan, Él está en todas partes, pero ustedes primero tienen que meterlo aquí adentro. Luego dejen que Él use los ojos de ustedes para mirar. Métanlo aquí adentro y Él usará la lengua de ustedes para hablar. Solo Él usará todo su ser. Cuanto rindan ustedes a Él, eso es cuanto Él puede usar. Amén.
Dios tiene unos momentos difíciles, haciendo que un hombre se rinda a él, como Sansón. Sansón, como que fue un mujeriego. Él rindió su fuerza a Dios, pero no le daba su corazón a Dios. Él se lo dio a Dalila, y todo lo que Dios podía usar era su fuerza. Y cuanto le den ustedes a él, eso es lo que él puede usar de ustedes. Oh, démosle todo a él. Digamos, heme aquí, Señor, tómame. Párrafo 14. Mientras estábamos, yo estaba parado allí y yo miré eso. Yo vi ese arco iris y dije, mira eso, Dios. Está aquí arriba en esta montaña. Allí está él, en el arco iris. Ustedes lo ven a él en Apocalipsis 1, su aspecto. Ustedes saben, un arco iris caminando entre los 7 candeleros de oro. Su aspecto semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Benjamín y Rubén, el primero y el último. Y miré eso y yo pensé, ¿no es eso hermoso? Y en ese momento, un lobo gris aulló en la montaña y la compañera le contestó allá abajo. Yo pensé, sí, allí está Dios en eso. La tormenta había separado a la manada de Arce. Había como unos, yo maté 80 y algo alces en esa manada. Y solo traté de matar a los machos más grandes, como cualquiera entiende. A mí me gustan como a ustedes les gusta su ganado. Uno no los quiere matar sanguinariamente solo porque uno los puede matar, sino solo matar a los viejos, porque si no, bueno, uno perjudica a su manada. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Puede continuar uno o dos párrafos más, porque tenemos tiempo todavía. Amén. Párrafo 15. Y yo oía a un alce macho allá al lado bramando, porque él se había perdido de la otra manada. Oh, hermanos, ustedes hablan tocante a, como dijo David, un abismo llama a otro abismo, parado allí, y oír a ese lobo aullar a lo lejos, y oír a ese alce por aquí bramar. Algo muy dentro de mí empezó a gorgotear. Yo pensé, oh Dios, yo pensé, es bueno estar aquí. Yo quisiera que pudiera edificar 3 tabernáculos. Yo me puse tan contento. Yo recliné mi rifle contra el árbol y corrí alrededor y alrededor y alrededor de ese árbol, gritando a voz en cuello, saltando y brincando y moviendo mis brazos de arriba para abajo. Yo dije, aleluya, 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 alrededor de... Bueno, si alguien hubiera estado en el bosque, hubiera pensado que allí había un maníaco. Yo alrededor y alrededor de ese árbol corrí tan rápido como podía correr y diciendo, alabado Dios, aleluya, solo corriendo tan rápido como podía, porque me estaba sintiendo bien. A mí no me importa si alguien más me viera. Yo solo estaba dejando escapar el vapor. Si no lo hacía, yo iba a estallar. Así que tenía que silbar, dejar escapar un poco de ello por el silbato. Así que yo solo corrí alrededor y alrededor y alrededor tan rápido como podía. Después de un rato, me detuve y levanté mis manos. Yo pensé, allí está él, allá en el arco iris. Ahí está él, acá, en el aullido del lobo. Ahí está él, en el bramido del alce. Aquí está él, en mi corazón. Oh, tú estás en todas partes. Y alrededor y alrededor y alrededor del árbol, corrí otra vez. Yo pensé, oh, es bueno estar aquí. Quisiera que pudiera edificar una cabaña y quedarme aquí. Y luego pensé, igual que fue con Pedro, Jacobo y Juan, ni hay un niño enfermo al pie de la montaña, ¿ves? Tengo que bajar. 16. Así que, mientras yo estaba parado allí, me fijé que he de haber excitado alguna ardillita de pino. Yo no sé si ustedes, tejanos, o seguro, si están por donde quiera. Ustedes la tienen en Texas, pero una ardillita de pino saltó a un tronco allí, en donde había un derrumbe de árboles, y ella me empezó a decir toda clase de cosas. Me imagino que he de haber asustado mucho a esa ardillita, y yo estaba corriendo alrededor de esa manera,
y miré, y ella estaba sentada allí moviendo esa colita, solo haciendo chátara, 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 chátara. Yo pensé, ¿qué te pasa, ardillita? Yo estoy adorando al mismísimo Dios que te creó. ¿Quieres ver más de eso? Ahí voy. Y corrí alrededor, alrededor y alrededor, alrededor otra vez. Yo pensé, ¿cómo te gustó eso? ¿Por qué no corres tú alrededor un ratito? Pero la única cosa que ella podía hacer era sentarse allí y hacer chátara, 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 chátara. Yo pensé, ahora Dios, ¿por qué dirigiste mi atención a esa ardillita cuando estoy disfrutando de un tiempo maravilloso aquí contigo? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje titulado Como el águila que excita su nidada, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 12 de enero del año 1961. Vamos a despedirnos con una oración. Gracias, amado Padre Celestial, por este privilegio, Señor, que tú nos has dado en este último tiempo. Como dice el mensaje, carne fresca, carne para los águilas de este último tiempo, Padre, carne fresca, no carroña, Padre. Eso es la revelación de los siete sellos, Señor, que han sido ya revelados. Y tenemos que estar dentro de eso, Padre, entre tu palabra, como Noé estaba en el tercer piso, nosotros de esta misma manera, en el tercer piso, en el tercer jalón, obrando tu palabra, Padre amado. Muchas gracias, Señor. Si hay un día más que tú nos permitas aún continuar en esta vida, en este espacio llamado tiempo, regresaremos para tener este nuevo compañerismo contigo, Padre. Es un gran privilegio. Es un sumo gozo, Señor, ver cómo el profeta en su tiempo disfrutaba de tu palabra. Cómo, Padre amado, tú le diste la visión, cómo tú le dabas la revelación, Señor. Y nosotros, en este último tiempo, Señor, como el tipo de Moisés, nuestro profeta se fue, pero aquí está Josué y Caleb, para tomar esa tierra prometida, llegar a esa tierra prometida, Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Los hermanos y hermanas también que han estado en la cena, te decimos, Señor, nuestra gratitud a ti por este alimento especial. Gracias, Padre, en nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén. Shalom, hermanos. Dios le bendiga a mis hermanas y hermanos. Dios le bendiga, reina, hermana Margarita, hermana Rosario, hermana José. Shalom a todos. Shalom, hermana Erika. Shalom, hermana Margarita.